Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean de nueva cuenta a un stream más en este bonito canal, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén disfrutando de este ombligo de semana. Ya por fin, ombliguito. Oli. Ombliguito de semana, claro que sí, acompañado aquí de Romina. Ya no quiero ser adulto. Ya nadie quiere ser adulto, de plano, porque no nos deja nada bueno ser adulto. A ver, vamos a estar por acá, a ver qué dice por acá. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No, no me gusta bañarme, Michón está hasta cacaludo, dice. Hola, Said, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, espero que te encuentres muy bien, papu. Gracias por estar por aquí. Dice Yesenia, hola, Ram, Romy, buenas noches, dice Yesenia. Oli. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, espero que te encuentres muy bien. Oli. Sácate a mi bañar, dice, buenas noches a todos. ¿Cómo les fue el día de hoy a ambos? Pues, mira, dolorido. Regular, amigo, porque hoy tuve un problema, bueno, no problema, sino un dolor de espalda baja. Entonces, pues bueno, hay que descansar, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo bien. ¿Cómo están mis compadres hermosos? Los extraño mucho y ya saben que los amo. Nosotros también te amamos, Said. Te amamos muchísimo. Mucho, mucho. Dice, no me gusta bañarme, Michón, hasta cacaludo está. Tú eres la que te habías puesto de payasa conmigo, dice. ¡Tómala! ¡Pa la mecha! Dile que ya te cambió por tu befi, así dile. Sí, cierto. Roberto estaba diciendo que Anthony era su mejor amigo y que tú pasabas a segundo plano. Tú pasabas a segundo plano. Digo, no es por tirar cizaña, ¿verdad? Pero el stream está y ayer estaban las pruebas. Tengo pruebas, pero no tengo dudas. Así lo puedo decir. Pero bueno, ustedes, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un día bastante productivo, bastante amigable, lleno de éxito. Y pues nada, nosotros aquí andamos. Dice, uy, no. Uy, no, uy, no, contigo, Yesenia. Uy, no. Ay, pues yo estoy adolorida, amiguitos. Estamos muy adoloridos, amigos. Dice Jessy, qué chismosos. Uy, no. Uy, no. Fuimos hoy a caminar, amigos, y vimos a unas personas así, haciendo como que rituales, ¿no? Unas danzas. Ajá, una danza. Yo creo que como que estaban aprendiendo, ¿no? Pues tal vez. Algo de cultura, algo así de como de casa de cultura, unas cosas de esas. Más o menos, sí. ¿Qué onda, papu? ¿Cómo están? Dice, por favor, no cuenten intimidades. No estamos contando intimidades, amigo. Estamos muy bien, amigos, estamos bastante bien. Les decimos, hoy fuimos a caminar un ratito. Tenemos que ir a salir a caminar. Y hoy caminamos un poquito más. Hicimos unos cuantos ejercicios. No sé si les puede decir anaeróbicos, pero fueron bastantes bastantes gratificantes. Y uno, y dos, y tres. Sí. Como el cassette que tenía mi mamá, ¿no? Que decía, levante esa pierna, señora. Sí, sí, sí. El que hicimos ese día, ¿no? Sí, es el cassette, me gusta mucho. Dice, sí, de hecho dijo que yo no era su amigo, ¿recuerdan? ¿Y qué creen? Casi no se me da ser rencoroso. Y haces bien, Roberto, el no ser rencoroso, haces muy bien, Roberto. Amor, pero el casi es sarcasmo. Ya. Lo siento, suelo ser muy inocente, lo siento. O sea, es muy rencoroso. Ah, pues, no, pues sí. Sí, sí, sí. Ups, lo siento. Lo siento, amigos. Pero bueno, amigos, vamos a pasar con lo que nos... con lo que nos llena. Cruje, chencha. Con lo que nos cruje. Por favor, avísame cuando sean 11:30 o las 11:30. Para que te conectes y le demos. ¿Va? Okay. Por favor. Mientras le damos unas cuantas de sino. ¿Quién va a jugar el día de hoy, amigos? A ver. ¿Quién me dice yo? Bueno, Anthony está en partida y Eduardo Chávez en partida. Bueno, una de killer nos podemos echar, claro que sí. Para que no se pierda la costumbre. Mira, ya nos echamos una con la plaga. Con la cerdita. Con la cerda, no lo sé. No traigo ganas de cerda hoy. Yo quería que fuera semana. Dice, hola Bram, pero puedo llamarte Ram, que llevas 3 años haciendo directo. Intentaré divertirme platicando contigo.
Muy bien, Luis, buenas noches. Y siéntete a gusto. Sarcasmo. Vamos a darle chencha, correcto. Mira, vamos a jugar con la espítiro. El amigo de Anthony quiere jugar, invítelo a él, dice Luis. Robert, es que Abraham es muy inocente. Sí. Siempre trata de verle el lado bueno a las personas. Dice Myers con lápida. Isra, hace no mucho jugamos con Myers con lápida. Y no es que sea algo gratificante matarlos. Con el demo. Con el demo. Ok. Híjole, pues va a estar también difícil. No importa. Pues mira. Mira, lo bueno que tengo esto. Esto. ¿Cuál otra me podría llevar? Fuerza espiritual. Ya me di cuenta que es inocente en lo que me conviene. ¿Ah? No, en lo que a mí me conviene, ¿no? Ajá. Supongo. Pues es que él no agarra las directas, amigo. Ni las mucho menos las indirectas. ¿Verdad, mi amor? Así es. A veces sí, pero a veces no. Es que siento que para que tú las entiendas así a la primera, tienen que ser muy, 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 muy claras y cortas para que las agarres rápido. Pues sí. Porque si no, no. Uno, dos, vendes al cruzar y por 3 segundos luego de emerger de un portal. Me llevo esto. Vamos a ir un poquito chetadísimos. Aumenta el tiempo obtenido del efecto indetectable salir por una trampa, por un portal en 3 segundos. El tiempo de recuperación después de cruzar el otro lado en 1,5 segundos. Aumenta el tiempo que requieren los sobrevivientes para sellar portales en un 40%. Oye, pues no está mal, ¿eh? Los sobrevivientes cerca de portales activados se indican mediante el instinto de asesino sin tener que cargar desde el abismo. Ah, pues mira, para saber que están por ahí. No, es que no sé si irme con Memento. Sí, sí, sí. Va a ser la primera vez que ocupo a este personaje. Y a ver cómo nos va. Ah, entonces no. Ya, lo llevo, no importa, tengo 4. Con esta perdida serían 3. Sacrifica al ente 10 sobrevivientes, me lo llevo. Sale en 13 días, perfecto. Todavía tenemos muchísimo tiempo. No tengo más cositas con él, ¿verdad? No compré sus skins. Bueno, me la suda sus skins. No importa. Pues, fuerza brutal. Vamos allá. ¿Por qué casi no hablan? Ay, ya no me acuerdo. Iba yo a preguntar algo, pero... Ya no me acuerdo qué iba yo a preguntar. Oye, sí es cierto, vi que este vato... ¿Cómo se llama el cantante de Panda? Bueno, vi que ese vato le aventaron un simi y lo sacó volando. Así mismo. Eso no haría mi Wisin y Yandel. Hasta ¿Viste lo que hicieron? No. Les aventaron un doctor Simi, bueno, dos doctor Simi, y los recogieron y hasta hicieron historias con sus doctor Simi, y los pusieron así, a chupar con ellos y todo, y a uno le pintaron sus bigotitos y su barba de negro, de oscurito. Ah. Y así, hasta se tomaron fotos así con sus Simis. Madero, justamente. Porque iban tuneaditos, o sea, los vistieron así bien bonitos, se les pusieron sus camisitas plateadas, así tuneaditos, bien buenos, como ellos. De hecho, mira, investiga, Madero, así investiga. Madero lanza Doctor Simi. Bueno, pues me voy a enojar. ¿Por qué? Pobre gente que lo... ¿Ya viste dónde hacen los doctorcitos Simi? No. Los hacen personas con discapacidades. ¿A poco? Sí. No sabía. ¿Qué culpa tiene el Simi, dice? Sí, o sea, la fundación Simi le da trabajos a personas con discapacidades y por eso los venden. Porque con las ventas se les paga a ellos sus empleos. Pero imagínate tú, hola Eimer, amigo, buenas noches. Chale, el Elmer... Justo dejó de jugar. Es la primera partida. Así es, Eimer. Buenas noches, bienvenido. Pero imagínate, ¿qué crees que le harán a esos simis cuando termine el concierto?
O sea, ponle tú, se toman las fotos que tú quieras, se vuelven los más amigables y todo, pero ¿qué le sucede a esos simis después de cada concierto? Pues los arrumban. Como todo mundo ha arrumbado peluches y ha arrumbado cosas, ¿no? Pero ¿quién los arrumba? Pues el cantante. ¿Crees? Pues no creo que los tenga en una repisa. A menos que lo hayan tuneado súper chido al simi. Haz de cuenta como el que vi de la Rosalía. ¿Qué era Rosalía? No, de Karol G. Que el simi hasta llevaba su pelito azul. Ese sí estaba muy padre. Y hasta le pusieron uñas y cuanta cosa. Pues ese sí estaba muy padre. Lo personalizaron. Pero si te tiran un simi así sin arreglitos, pues la gente lo acepta y todo. Y pues yo creo que los arrumba, ¿no? Pues puede ser. Hasta que hagan limpieza de casa. Pobre Elber. ¿Por qué? No entiendo. Ya sabes cómo es este de Luis. No, fue el Omar. ¿Ah, sí? Fue el Omar, sí, vi. Te escuché, nena. Showtime. Uy, tengo sótano aquí abajo. Te la comes, dice. Wow, dos motores sonaron. Palet muy inseguro, ¿eh? Muy inseguro ese palet, ¿eh? Bastante inseguro. ¿Qué te refieres? Que pues que no te garantiza que suelte a, que te escapes del asesino. Eso sí, amigo. What the fuck? What the fuck? Pero no te preocupes. Nosotras sí sabemos cómo te llamas y eres Eimer. What the fuck? ¿Dónde está? Bien, lo sabía. Muy bien, se va para acá. Este palet sí puede ser un tanto bueno, pero no tanto. Pero no tanto. Hacemos esto. Rompemos aquí. Sebas, buenas noches. Hola.
Míralo, míralo, míralo. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Espero que te encuentres muy bien. Gracias, papu. Este, pues depende quién se pone en conectado, en calidad de conectado. Uy, aquí fallé. Henry, buenas noches, gracias papu por el like. Muchas gracias papu. Uy no, y luego se quejan de mí de que yo llevo al asesino. Hacemos esto. Se fue para acá. Uy, cerca. Uy, parece que no, alguien no podía salir. Hijo de la gorra, me dejó cegado, güey. Cagaste, amigo. Ay, no. Uy, el Shaq. No, buena, bueno, no pasa nada. Gracias, amigo, mucha suerte. Voy a darle un rotón a LOL. Ok, cuídate. Va que va, papu. Cuídate, Isra. Bueno, te vaya bien, cuídate. Sebas cochinón. Dice, yo ya me voy, nada más vine a... ¿Quién sabe, Omarcito? ¿Quién sabe a qué veniste? Se fue por acá. Chin. Es un poquito el mapa complicado para mí. Esperándote me desconecté porque es aburrido jugar solo. Pues sí, pero pues ya saben que empezamos de 9:30 a 10. Entre ese lapso. ¿Cuánto? 10:15. Nos demoramos un poquito porque ya ves que luego tardan en iniciar y en que lleguen todos. ¿Es neta? Ay, ok. Venga. Dice yo que estoy pintado o qué. Dice Said, ¿por qué estás tan guapo? Porque así tú me quisiste hermoso.
mira. ¿En serio? Yo soy el héroe silencio. Obi. Okay. Ay, ¿por qué corres al Shaq? ¿Por qué corres al Shaq, mija? ¿Qué pasó, mi reina? Uy, se dejó caer, ¿eh? La lluvia. Sin miedo, crack, sin miedo, amigo. No hay pallet aquí, bebé. ¿Es neta? No importa, te tiro ahorita, te tiro ahorita. Se me olvida que tiene chungo esta tipa, Erupción, baby. Vámonos, segundo, ya llegó la lluvia y se va el stream. Sí. ¿A poco se escucha el ventilador? ¿Quién es el ventilador? No, 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 no. Yo iba a decir, no me llega el aire. ¡Wow! Deberías quitarlos y ponerlos en las entradas. Sé campero, mi amor. Okay, vamos a ver. Se acabaron los pallets, bebé. La otra puerta de salida está allá. Y yo creo que la van a dejar sola, solita. Mira su primer cuelgue triste. ¡Ay, papá! ¿Dónde estaba? Uy, me ganó. Oye, qué rápido fue eso, ¿eh? Bueno, me sirve. Ganamos, gente. Ganamos. (Risa)
¡Vámonos! No estuvo mal, no estuvo mal, estuvo bien. Para hacer la primera partida de Demonichan, lo hicimos bien. Con el marcador. Marcador, es cierto. No falta el que me envía mensaje diciendo que soy tunelero. No, de hecho son todos de PC. Adrenalina. Voluntad de hierro, alguien en estas épocas. Increíble, ¿eh? Increíble. Medio GG, yo vi que tuneleaste. ¿A quién tuneleé? ¿A quién, Roberto? Dime, ¿a quién? ¿A quién tuneleé? Hola, Anaí. Buenas noches, Anaí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Pues nos vamos, ganamos esta partida, gente, ganamos. Muy, pero muy buena. Pero no hay ningún emoji con dos jorobas, ¿eh? Gracias, amigo Aimer, por compartir. Muchas gracias. Te digo algo, mi amor. ¿Estás cansada? Sí, me duele mi cuello. Me pecha la cabeza. Me imagino. Tu nereo y campero en chiquile me entero. Necesito un collarín. Creo que por ahí tengo uno. Ayuda, tengo ganas de vomitar, dice Sebas. No tienes, supongo que no tienes ningún Pepto Bismol, ¿verdad? El Pepto Bismol te ayuda mucho. Pepto God. Ahora sí, ya me voy. Suerte con las partidas. Y GG. Gracias, Omar. Cuídate mucho. Éxito en tus planos, amigo. Cuídate mucho. El compa Alzheimer. Alzheimer. En las farmacias de la ahorro. Te queremos bien. ¿Estás viendo oferta? 2% 40, algo así. 120, ¿no? Y te doy este tip porque soy una persona muy buena. No, ya me tragué 4 veces a esa madre. Pues no sé qué tienes entonces, de verdad. No sé qué tengas. Ya para tomar Pepto Bismol y que aún así sigas teniendo náuseas, ya ve al hospital, amigo. Pues ya estás embarazado. Ya dale de sor, payaso. Gracias por compartir este vato. Bueno, pues, ¿quién va a estar? ¿Quién está de Surby? Ah, mira, está Roberto. Vámonos de Surby. Vámonos de Surby. No. Ay, Dios. Tengo entrenamientismo de piernas. ¿Qué? ¿Entrenamientismo? ¿Y eso qué tiene que ver con que quieras vomitar? Buen punto. Mira, vamos a invitar a Robert si es que se decide unirse con nosotros. Tengo que escaparme con Micaela Reed, con la brujita, y le vamos a poner su outfit. Gracias, Robert. Es este. Es, me parece que no le he desbloqueado esa parte, ¿eh? A ver. Dije que usaras gorrito, dice. La grieta. Ah, pero este es de Jane Romero. Solo tiene su carita. Brazaletes. Ah, este es de la Micaela. Y no hay más de Micaela. ¿Esto qué es? Ah, zapatos con tachones. Ok, este es con zapatos con tachones. Y este. Sí, me falta la blusa. No quisiera, pero es una... Es de mala educación rechazar una invitación. Roberto, no es necesario, papu. Uy, no, la estafa. Las partidas que tú quieras echarte. Si nada más quieres echarte una, adelante. No hay problema. No me gusta. Se ve muy frentona. Le puedes poner listo si quieres. Así se ve fachera. No me gusta cómo se ve así. O sea, no me gusta lo de la cara. O sea, creo que el delineado que tiene no me gusta. Uh-huh. No me gusta. Parece como muñeca. Pues, de hecho se ve más grande. Más grande la cara, se ve más grande. Aquí se ve como de 30 y tantos. Aquí ya se ve de 40. 50. Nah, 40. Máximo 45. 45. Cumpliendo 46. Y yo quiero que nos veamos bonitos y bebés. Vamos a llevarnos esa.
Cuando guste, Robert. Elmer Gruñón. Henry Upskirt. Oigan, amigos, por cierto, más para agradecerles que el día de ayer, al finalizar el stream, llegamos a 1,000 comentarios. Muchísimas gracias. 1,006 comentarios. Muchas gracias. Ahorita vengo, voy al segundo ejercicio. Dale, Sebastián. Por ti lo que sea, bebé, dice. Robert, cuando gustes, papu, darle listo. Adelante. ¿En qué nivel de la grieta te dan ese skin de Mikaela? A ver, ahorita te digo. La cara te la dan a partir del nivel 53. En el 53 te dan la cara. Al 56 te dan los pantalones. Y al 63 te dan la playera, la blusa. Uy, ¿quién comentó tanto? Dice. Ojalá hoy no tengas ni 200 pinches comentarios, culero. A la madre. ¿Y ahora qué pedo, güey? No manches, Sebas. Si tú eres el que incita a que tengamos 1,000. ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás bien? Andaba en desafío, por eso no le daba listo. Ah, perdóname. Insúltame para que suelte el poder en la rutina. Por eso te insulté. Pues no te voy a insultar, Sebastián. La violencia no se resuelve con violencia, amigo, ¿eh? Uy, no, yo apenas voy nivel 10. Bueno, es que también dejaste de jugar un poquito de tiempo, ¿no, Luis? Es que te amo, Ram, la verdad. Tanto que me amas que me insultas. Increíble. Dice, guarro, bobo. Por tu culpa no voy a poder sacar mis 60 repeticiones. Espero estés satisfecho. ¿Yo? Yo soy el que voy a hacer las repeticiones, amigo. Eres tú. Si no te sientes, pues apto para realizarlas, no te pongas promesas, no te pongas metas que sabes que no vas a cumplir, amigo. Vale, muchas gracias por reaccionar y por compartir el stream. Muchas gracias. Oli. Eximucho también, pero es que esa plona me invita a pecar. Yo puto duto en la cocha. Con eso ya tengo el poder, dice. Viejo pelón, dice. Pero me dice a mí, güey, pero ¿por qué me dice a mí? Ojo, lo puse para ver quién le quedaba el saco. Ah, pero insultarte a Sebas, no a Ram, me exalté. Ya me puse en la meta de meterse las dos equivocadas hasta que llegue la correcta. Liverpool ya llegó la Navidad. Ojo, la lluvia, ¿eh? Esa lluvia... Bueno, mira, qué bueno que llueva. Qué bueno que llueva. Para que se reabastezcan las... pues los recolectores pluviales. Tanto naturales como creadas por el hombre. Sí, viste que se hizo viral que esta marca mexicana de Cecilia, México. Ah, sí, empezaron a hacer jergas. Vendió una falda en 2,000 pesos y es una simple jerga. O sea, esta costaba 2,000 pesos. Yo me voy a ir a comprar jerga. Es decir, la compré en Chan. La compré. Mi esposa es diseñadora. En Farfetch. Farfetch, ándale. Seguro lo puso para ver quién le quedaba el saco, dice Henry. Ahora sí. Regreso en menos de lo que dura Henry culiando, dice. Ram, ¿cuándo inicia el Buen Fin acá en México? Me voy a regalar una Switch para mi cumple. Inicia en noviembre, amigo. Pero no sé qué día. Suele ser a mediados de noviembre. Del 13 al 20 y tantos. Eduardo, buenas noches, bienvenido, gracias por el like. Muchas gracias, Eduardo, ojalá puedas jugar con nosotros. Ojalá, porque te vi que estabas en Tower of Fantasy. Deja de jugar juegos de Genshin Impact, de cosas así, y vente a jugar juego de machos. Uy, lo juego de machos. Oh, joder. Y yo que traigo perfecto, me sirve, me dio una oportunidad más el killer de cambiar mis perks. Pero venga, se celebra esto, gente, se celebra.
se celebra y no hicimos nada más que saltar y correr. Esta la contamos. Uy, tenía arrullo y ruina. Uy, tenía desasosiego y presencia perturbadora. Madre santa, traía reina iridiscente. Mira, 8500 puntos y nada más por saltar. El juego es en donde va un mono con un hilo quitándole la ropa a una mujer. Digo que no, 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 deja de jugar cochinadas, Eduardo. GG, guapo, gracias, Said, gracias, papu. Gracias. Madre santa con la lluvia, qué bueno que llueva. No me gusta que llueva, pero también me gusta que llueva. No lo entenderían, amigos, no lo entenderían. Pero me gusta que llueva porque, pues bueno, así pues las montañas se reabastecen de agua. Y es lo que ahorita más nos está pegando en la Mauser. Bueno, más que nada a Europa, ¿no? Porque allá son unos tontos en Europa. Por no saber cuidar el agua. Tú sí sabes cuál es, ¿verdad? Y si me dices que no, me deslumbrarás. Pues creo que sí, ¿no? No, la verdad no hablo simio, entonces no lo entiendo. Pues mira, somos simios. ¿Cuál gracias, compadre? Encuérese, pues. Ya me encueré hace rato, Said. Si llueve y hace frío, duermes empiernado con Romy. De hecho, no hace frío, amigo. No hace frío. Me preocupo cuando llueva y haga frío, porque ahí sí paso, madre. Ahí sí, chulo que se va. Y me preocupa más cuando, pues, vaya a hacer el concierto. Ya me tienes hasta la madre con tu concierto, Ram. Ya, güey. Y tu esposa está descansando. Eimer, aquí está ella. En un ratito más va a jugar con nosotros. En 15 años el agua ya será un problema muy grave. Y para ser sincero, ya no hay marcha atrás. Pues no. Desgraciadamente, solamente nos queda a... pues a las pocas personas que sí saben hacer rendir el agua, que pues es un valioso elemento importante para la vida del ser humano. Hola, Rama, alegre verte en vivo después de ayer. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas noches. Ya me tienes hasta la madre con tu concierto, Ram. Ya, güey. No tenemos comandos ahorita, Eimer. Si hiciera frío, estarías llorando, viejo mamón. Sí, y no estaría yo así. Benjamín, gracias por el like y por compartir, muchas gracias. ¿Cuán consciente, Ram? No nos has contado nada al respecto. No quiero contar, amigos, porque pues no. Madre santa, ¿y esto? México, gracias, me voy con el corazón llenito y la maleta de Simis. Amo, gracias por estar tan generoso conmigo. Todo salía vía Instagram. Ok, bueno, pues ya al menos... Se me olvidó el nombre de ella, me lo dices para que no se me olvide. Romina. Ella se llama Romina. Si se hace un proyecto para... ¿cómo? Potabilizar el agua, esto se podría revertir. Pues sí. Ah, sí. Sí, lo vi. Que se... escuche. ¿Cómo? Que se escuche. Supongo que quisiste decir eso, ¿no? War, dice Said. Said, no tardando, Brian se va a comprar una laptop gamer. Ya más o menos le recomendé una. Bueno, me dijo de unas cuantas. Ya le dije cuál le podía gustar. Bueno, cuál le podría servir. Y pues, no tardando se la compra. No tardando. Y a ver si jugamos en un momento dado con él al Fall Guys. Hablando de conciertos, en diciembre vienen los Slick Knox. Ya me vi. De hecho, Roberto, hace rato me comentó Romina que pusiste un estado en tu estado de WhatsApp diciendo que pues que vas a ir ya a Slicknot. ¿Cuándo vas a jugar Fall Guys? Pues cuando ustedes tengan libres, amigos. Romina, copiado, jefe. Gracias. Gracias, Eimer. Thank you. Se llama Romina. Romina. Deshonra, desgracia, porque está tembado, chimutufia. No pocho nada. Fulga. Uy, Avenida Lampkin. Bueno,
Vamos a ver qué nos depara. Pues mira, aquí empezamos con este en un santiamén. Así es, hermano, pero la tecnología solo avanza para la conveniencia. Hay agua en el aire, energía gratuita con el magnetismo de la tierra, pero pues ni modo, maldito sistema en el que vivimos. Pues los aliens no nos visitan y nadie hace nada. Ok, es el BTS. Ok, tiene control del público. Hola Génesis, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Oli. Yo apenas estoy actualizando Fortnite. Y después Warzone, después Fall Guys. Ok. Hola Axel, buenas noches, gracias por dejar tu Me Importa. Muchas gracias. Oli. ¿Te cambiaste las perks? Es que estoy con otro personaje, Aimer. No te preocupes ahí. Buenas noches Axel. Pero quiero decirles que poco a poco me siento mejor. Qué bueno, Said. Qué me da bueno. Mucho gusto. Me da mucho gusto, papu, que estés tomando terapia y que pues vayas dejando ese rastre para siempre. Mínimo vale la pena la actualización. De que ahorita va a venir en Dead by Daylight, sí, definitivamente. De hecho, Génesis, van a reducir los costos en la línea de sangre, en la red sanguínea. Por ejemplo, una cosa común de 3000 Blood Points se va a costar 2000. Y la ultra rara que costaba 7, que cuesta 7000, va a costar 5000. O sea, el objeto más caro va a ser de 5000 Blood Points. Uy no, campeando el killer. Uy no. Qué buena, Mira qué velocidad, a qué velocidad curamos, vaya. Uf, papá, bárbaro. Me encanta, sobreviviremos. Perk de las GOT. Todo mi salario se va a DVD. Dale, dale, sin miedo al éxito, Sin miedo al éxito, Génesis. De hecho, Génesis, van a incrementar tiempo prestado y celeridad. En vez de que te descuelgues a. Bueno, en vez de que te descuelgues y dure 5 segundos el tiempo prestado, ahora va a durar 10 segundos. Entonces, si lo combinas con tiempo prestado, va a durar 20 segundos el tiempo prestado más la celeridad. La celeridad la van a aumentar a un 10% de velocidad. Es decir, ahorita estaba a una velocidad del 7% y se va a incrementar a un 10%. O sea, le van a subir 3%, pero pues se nota la diferencia. Igual le recomendé a uno hasta publicar algunas cosas y le mandé videos para que cheque el rendimiento en el War de una que él quería, la TUF Gaming. Ajá. De Asus, pero ya le dije que le invierto un poco, sí, más. Yo en un rato checo todo el cambio del mapa, ya modificaron el volcán. Yo digo que ya empecemos en cuando unas partiducas, ¿no? Supongo que de vez en cuando. Pero Brian es mi novio. Tenlas, tenlas. Dice Axel que ya se soltó la lluvia fuerte. Sí. Sí. Gracias, Aimer, por pedir que dejen su like y compartan. Dice Edwin, ese Ram, ¿qué pedo? ¿Unos caguamas? Sí, de hecho tengo unas en el refri. Pues soy una cosa bárbara con Don Viejito, ahora más. Ahora más. Ya me cuesta levantarme. Levántate poco a poco, amigo. Si yo no puedo conmigo, ¿crees que voy a poder contigo? Hola, Estuardo. Buenas noches. Bienvenido. Oli.
Ay, sí, amor, me muero. Me imagino, amor, me imagino, pero resiste. Ya vamos a mimir. No estaría mal con esta lluvia tan gratificante. Sí, me siento mal, vámonos. Yo sí me cuidas. Pues sí, también te estoy cuidando. Diste a Edwin que qué tipo de música te gusta escuchar. Edwin, a mí me gusta escuchar rock, principalmente rock y electrónica, amigo. Ahí está. Hombre, pienso que es Anthony, no es Anthony. Anthony decentito. Ándale. Oye, ¿y dónde está el control de el control del público? Hay un tótem ahí, un tótem allá. Creo saber dónde puede estar. El entrenamiento no, perdón, me va a mamar, no, liga, no, ya. Uy, no. Uy, no, Sebas. No está aquí. Contigo ni a cuál irle, amigo, te pasas. Ah, pues muy bien. Estoy buscando el estúpido control de público. ¿Qué es eso? Cuando golpeas a un Surby, cuando un killer golpea a un Surby, se bloquean los palets y ventanas. Lo que impide que pues le facilites el movimiento al killer. Qué buena, payaso. A ver, por aquí podría haber un tótem. Ah, estás buscando un tótem. Ay, tú hablas sin clave, caes mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues te estoy preguntando qué buscas y me dices nombres raros. Yo pienso que estás buscando una cosa. No. Por eso te digo, te paso. Estoy buscando un maleficio. No, pues ya se lo llevó, jefe. Jefe por ese tipo. Abre la puerta, amigo. La gente solo se fija en el culo, entonces hay que trabajarlo para tener en qué se fijen, dice. En qué se fijen. Vámonos ya, vámonos. Antes de que me hieran, vámonos. Dice... Open Gangnam yo Style. Yo sí lo leí al condenado y él lo que Gangnam Style. Open Gangnam Style. A ver si así ya me lees pelo. No es cierto, amigo Zaza, yo no soy como él a chuparlo a Luis Monje. Espero estén bien, amigos. Estamos bien, Axel. No sé por qué dices que no te leímos y Romina te leyó y también yo te leí. Bueno, te dije las buenas noches. Yo voy a checar con su jefa. Acá con su jefa. Embaucador. A ver. Ay, ahí voy. Me vas a rasguñar. Ay. Acá para que... Un cherrol espectacular, dice. Ah, así es. Axel, gracias por las estrellas. Gracias, amigo. Gracias. El jefecita. Jefecita, dice. Ay, me cae su jefa. El jefe, ni te me acerques. ¿Quién es mi cacho, jefa? Cochino. ¡Pelo sucio! ¿Qué puso Edwin? A ver. Oye, Ram, con 500 estrellas sí sube considerablemente la barra. Pues sube un poquito, pero sube. De que sube, sube, amigo. O sea, sean 10 estrellas, sean 20, sean 500, sean 10 mil, sube.
Ya sé que ni me leen, ya sé que sí me leen. Síguele, síguele, uy, Axel. No. A veces la vida parece que te traga, ¿qué? Que te está succionando, que a donde miras, todo está al culo, pero el mejor consejo que te puedo dar es que no te rindas. Repítete constantemente que nada te puede vencer. Es increíble y debes estar feliz porque la felicidad es una elección, no una consecuencia. Correcto. Es lo mismo que te dije, Sebastián. ¿Y qué me dijiste? No me importan tus consejos, güey. Yo me quiero morir, güey. Ah, ¿verdad? Ahora sí yo me quejo, ¿verdad? ¡Maldito! Está lloviendo, es el ventilador. Porque aquí hace un calor infernal al chile. Está lloviendo, amigo, está lloviendo. O sea, no hay ventilador, no hay nada. De hecho, mi ventilador lo tengo apagado. De hecho, ¿qué crees que Dina está aquí con nosotros? Es miedosa. Le tiene miedo a la lluvia. No más pa' que la vuelva a escuchar Génesis. ¿Y por qué estás y la bailas, jajaji? Ya sé que sí me leyeron. Guapos, corazón rojo. Gracias, Axel. Gracias por las 25 estrellas. Por las 50, muchas gracias. Gracias. Andan muy sensibles. Un poco. Hey. Ya se soltó mucho más la lluvia. Sí. Pero mira, qué bueno que llueva. Qué bueno que llueva. Oye, espera un momento. A ver. ¡Ay, que no abrí las puertas de salida! Me quedé, boludo. Te va a matar. Te voy a poner la hielita. Te voy a licar la malada para que te llueva. Distorsión, te voy bot. A poner champú. Te voy a tallar. Y te vuelvo a sacar para que te enjuagues, ¿sale? Sí, te late la idea. Así ya no gastamos agua. Tú te bañas con agua fría como castigo. Como castigo. Y dice, ah. Ah. Sí, como castigo por comer papel. Porque en la noche me soné la nariz, uh-huh, y lo puse trabado en el papel de baño. Uh-huh. Y no se lo robó. En la mañana ya no estaba el papelito. Pa' la mecha. Oye, ya, ¿eh?, llegué a mi destino. Yo ¿en serio? Tú. Buena esa, amigo, buena esa. Yo sé que fuiste tú. Estuviera, bueno, de hecho, amigo, qué bueno que ya llegaste. Qué bueno, amigo. Así es, qué bueno. Qué bueno. Ahí sí. Nos avisas cómo te fue. Ahí nos avisan, amigo. Sí, qué bueno, jaja, pero ¿por qué es bueno? Pues sí, es bueno que llueva para que nos abastezcamos de agua. Gracias a las 15 personas que están aquí en el stream, amigos. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos. Los que están llegando pueden compartir. Gracias, amigos. Cierto, amigos, para los que vienen llegando, les, bueno, me apoyarían muchísimo poniendo exclamación notify como el comando que pueden ver abajo a la derecha para que Facebook les notifique en qué momento del día estamos haciendo stream. Hola, Beto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Yesenia Luis, bañarse con agua fría, ¿premio o castigo? Premio en calor, castigo en frío. De hecho, sí, amigos, cuando vean, ocupo agua en la presa, ir en paro. Es que no ha llovido allá, aquí sí, mira, se está soltando el agua, buenísimo. Ya dale moda a Leimer, ya se lo ganó, dice, uy, no. De hecho, la neta sí. Uy, esta cosa me llueve, ¿verdad? Da miedosito, chimotosia. Su pelito bebé, ¿lo viste? De su bigotito. No le gusta, ay, no le gusta. Ay, que te hacer, nada más lo quiero enseñar. ¿Por qué te ve? Nada más se lo voy a enseñar a tu papá, mira este. Sí. Hijo de tu máquina. ¡Chaboco esto! ¡Chaboco! Ahora porque aprendes y te lo voy a jalar de verdad. Para mí siempre es premio. Siempre positiva. Vi una publicación donde decía, si mi ansiedad me gana, recuérdame en los atardeceres. A mí recuérdame cuando coman pollos asados. Porfa, así no les jalo las patas. Bien hecho, bien hecho. Hombre, creo que yo ya había jugado con este vato, con el Jeb Johansen. Sí, al otro día. Sí, porque tiene un chingo de asteriscos, ¿va? Y también hacía, yo vengo con asterisco. Sí. Bueno, ya me voy, hasta mañana, buenas noches a todos. Cuídate, Eimer, buenas noches, amigo. Descansa. Y gracias por habernos acompañado un ratito con nosotros, amigo. Muchas gracias. Joder, madre mía. Fiesta de Blood Points, Fiesta de Blood Points. Ay, qué bonita mi niña, qué bonita. ¿Y es bueno o es tronco? Creo que es bueno. Le aceptan en su casa. Ya no quiero tener calor. Ah, me aceptan en su casa, yo no quiero tener calor. Pues, es que mira, Génesis, por las tardes ha estado haciendo bochorno. Te lo digo porque hoy en la tarde nosotros salimos a caminar y sí se sentía bastante el bochorno. Les hago de comer y les limpio. Pues,
bueno, pues bueno, bueno. Besos en el sin esquinas. Me encanta su besos con el Luisito. Besos, sí. Oye, tococha. Cuando vean que mi perrita está encima de mí, es porque está lloviendo y tiene miedo. Y que es muy consentida y muy miedosa. Y la tengo muy consentida, mi perrita. Vente para que veas el clima tan loco de aquí de Jalapa York. Eso es cierto. Eso es cierto. Jalapa este. York. Hoy los... ¿Qué dice? Va, mañana llego a la... Sí, sí, sí. Sí, entonces, de hecho, hay días en los que literalmente luego se presencian los cuatro climas, de los cuatro estaciones del año. Jalapita bipolar. Pero bastante bipolar, ¿eh? Bueno, ya no es tan bipolar como antes. Ya no. Hace unos añillos, cuando llegué, todavía era bien bipolar. Hacía frío en la mañana, a mediodía calor, en la tarde ya hacía bochorno, empezaba a refrescar, y a la noche neblina. Sí. Uy, no. Tenías una dálmata que se escondía cuando caían truenos, Roberto. Ay, sí, es que pobrecitos sí. Los perritos. Jalapalópolis. ¿Cómo? Jalapalópolis. Ándale. Jalapalópolis. Es que a ver, Jalapa York no me suena bonito. Jalapunk, ese sí suena más Jalapunk, o menos. Sí. Pues no los conozco, ya los amo, dice Génesis. Génesis, no te preocupes, mamu. Bueno, no sé qué decir, la verdad. Me dejaste así de ubu. De ubu. De ubu, así literal. Ok, no tiene distorsión. Hacemos esto para bendecir por si alguien quiere venir a curarse. Jalapatepec, no me gusta. Jalapatepec. No me gusta. Ay, no, si no le encuentro una bonito. Hablando de eso, Ram, ¿ya viste Dragon Ball Z Super Hero? No. Ya te habíamos dicho cuándo íbamos a ir. Ah, pero no nos pones atención, no, y no. Ese es tu señor. Oye, qué mentira. ¿Qué mentira fue eso? ¡Épale! Híjole, ya te lo perdí. No hay palet aquí, ¿verdad? Sí había palet. Ah, GPI, no me dijeron. No hemos ido. No hemos ido. Ya te habíamos dicho que íbamos a ir en septiembre, en los 3 días que va a haber oferta, pero no pones atención. Pero no fuera uno que no te lee, porque no me están leyendo. Auxilio. Esta cocha. Así te araño el ojo por moverte así de trancado. Estaba así, rascándole suavecito. Jalisco. Pues más o menos, todavía. Somos. ¡Échale! Somos Jalapaz. Estos dos vienen juntos. Sí. Es que ya se cambió el nombre de Vengo con. Ándale. Creo que sí, fue cuando jugué con Anthony, ¿no? Sí. El domingo creo que jugué con Anthony. Aquí, Robert, de una vez, Roberto, tengo el 100% de curación. Robert, ahí quédate. Te curaba rapidísimo, ni en 5 segundos. Uy, te curaba. Uy, no, caes mal, Axel. Dice que si vamos a ir a ver la de Spider-Man de nuevo. Pues sí. Sí. Ya tenemos un chorro de pelis. Ya hay películas. Muchas películas y poco dinero. Pero como vamos a ir el día que va a estar en oferta, esos días vamos a ir a ver dos pelis.
Pues sí. ¿Otra vez viene el señorito? ¡Vayan a descolgarlo! ¿Por qué nadie descuelga al otro? Nina, no estoy muy cómodo que digamos, ¿eh? ¡Se tragó esa madre! ¿Por qué me haces así, señorita? ¿Por qué? Vuélveme a hacer así, te muerdo la oreja. ¡Wow! 30 pesos de dos entradas para que te metan como 20 mil de dulcería. Sí. ¡Échate! Azuita, ¿viste que apenas la agarré de las patas y se aventó? Azumecha, perrita odiosa. Te voy a ir a encerrar a la recámara, ¿eh? Sí, no me hagas así. ¿Viste cómo hizo? ¿Hizo así? A ver, venme a hacer así y vas a ver cómo te va a ir. Yo me muerdes y yo te muerdo como la niña que mordió a la serpiente. No, no, que si no. Échale, Robert. Roberto, tenemos que ir a hacer un generador right now. Mínimo el del Shaq. Le tocó un buen mapa al killer, ¿eh? Si el cine solo es de las cosas más chidas que hay. Una vez fui solo a trabajar por sobrevivir, porque si no uno vive, sobrevive. ¿Qué haces? Me da miedo mi diente. Oye, Anthony, dime qué opinas. Soy repenosa, weón, jaja. Vámonos. ¿Temblores trepidantes? Alguien me viene a seguir hasta el fin del mundo, Me largo de aquí. Bien hecho. Ahora lárguense de ahí. Cálmate, Nina, cálmate, por favor. Cálmate. Con más razón te enfocarás más en la película, disfrutarás mucho más, créeme que sí. Parece que no, pero yo también soy algo tímido, aunque ya no vi. Aunque le gusta hablar y reír con amigos, algo así. Ok.
Cuando vean que mi perrita está así conmigo, es que tiene miedo. Así que no se saquen de onda, amigos. Uy, creo que tiene lo mejor para el final, ¿eh? Huevos para ti, güey. ¿Golpe decisivo? No, pues no tenía golpe decisivo. What the fuck? Nada, nothing to the here. What the fuck? ¿Cómo es que llega tan rápido? Venga, niño. Estamos lupeando más o menos al killer, pero no creo que salgamos victoriosos, ¿eh? Edwin, amigo, gracias por compartir el stream. Muchas gracias. Me parece que hay un tótem, digo, un generador allá. Sí, allá hay un generador. Gracias, Edwin. Gracias, amigo. Ya, se lo tumbamos, se lo tumbamos. Lo rescatamos. ¡Córrele, papu! ¡Córrele! Tiene lo mejor para el final. Bueno, pues me muero y pues a ver cómo escapa este güey. ¡Ay, no! Cuelga todos en el mismo gancho. ¡Ay, no! Un pericazo y como nuevos, dice Sebastián. Le voy a dar un consejo muy útil. Follen porque fue. Mendigo, ¿qué? Mendigo de Mochan. Predecía bien los movimientos. No tanto, Seba, no tanto, Robert. Me lo estuve bailando como varias veces. No, bueno, no sé si viste que me lo bailé varias veces. Oh, tiene fuerza brutal, Madre mía, con la lluvia, Se volvió a soltar. ¿Qué es esto? No pacha nada, Nina, no pacha nada. ¿Qué transita? Dice, ¿quién me convocó? ¿Quién me invocó? ¿Quién te dijo eso?
Qué sabio, dice Génesis. Poco no, qué gran consejo. Gracias, lo aprendí de mi maestra. La corrieron por follar con los... ¿En serio? ¿Eso es real, Sebas? ¿Es real? Mira, ya sabemos cómo va a acabar esto, así que nos vamos. Vámonos. Salte, Robert, vámonos. Vámonos. Next match. Ah, caray. Hoy amanecí muy preguntón, dice. ¿Cómo? Mejor di que no jugaste chido. Axel, tranquilo, amigo. Tranquilo. Cada quien puede, hace lo que puede, amigo. Cada quien hace lo que puede. Y yo no, yo sigo sin poder abrir puertas. ¿Quién está conectado? A ver. Y Anthony está de killer, ¿eh? Anthony... envidioso, ¿no es cierto? ¿Cómo crees? Obvio es bait. Si hubiera tenido una maestra así, ten por seguro que hubiera estado yo. Pues no, pues sí, eso sí. Eso sí, amigo. No te puedo decir que no. Esto, mira, lo voy a cambiar. Por... usa... la velocidad de curación aumenta en un 50%. No. Porque ya tengo sobreviviremos. Así que me puedo llevar, demuestra lo que genrusheas. Pelea de besos, dice. Esta cocha tiene miedo, ¿verdad? La cocha tiene miedo. Oye, va, demuestra lo que rusheas. Demuestra lo que rusheas. ¿Qué tengo por acá? Me llevo, yo creo que esto. Sí. Híjole, te quedo mal, güey, dice. Hechos, no opiniones. Madre santa con la lluvia, Se dejó caer al 1000 por hora. Mira que chico, chico. Usted tiene miedo de la lluvia, ¿verdad? Pero aquí estamos protegiéndola. Protegiéndola y defendiéndola. Pium, 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 pium. Sí, sí, va a ser eso, jefa. Va a ser eso, jefa. La lluvia es lo mejor que hay, dice Génesis. Pues mira, yo hasta no hace mucho odiaba yo la lluvia, Génesis. En principio porque, pues, bueno, es un poquito chocante, ¿no? Pero estoy dejando... ¿Tienen bebés? No, Génesis. No tenemos aún niños. Todavía no. Entonces, pero ahorita yo siento, a mí ya me está, a mí, bueno, por este lado estoy dejando por de fuera mi egoísmo o mi ego de que no llueva. Que ojalá, ahora sí que por así decirlo, ojalá y lloviera todos los días para que, bueno, algunas presas o represas se vuelvan a llenar, ¿no? Porque pues vaya, y ojalá tengamos un poquito más de conciencia sobre la racionalidad y la importancia que tiene el agua en el 2022 y los años venideros. A mí no me gustaba, pero ahorita me arrulla, jaja, pero fuera de eso, pues ya no la odio, aunque no es mi clima favorito. Pues llegué yo, adópteme, es que está lloviendo con ustedes y aquí no. Sí, cierto, es que eres de allá arriba, ¿verdad, Génesis? ¿O de dónde nos dijiste que era Génesis? No me acuerdo. ¿Ya empezó la hora ambientalista? Sí. Así es. Aquí siempre somos ambientalistas, Pepe. De hecho, yo, amigos, como tip, les puedo decir que cuando no estén utilizando algo, desconéctenlo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la oficina trabajando y cuando salgo de casa, termino mi jornada laboral, desconecto mi equipo de la corriente eléctrica. Madre mía, la Spitiru. La Spitiru. ¿Eres ambientalista o qué? Inche random. Así es, soy eso. Obi. Pues mira, yo voy de regreso. Yo voy y regreso lloviendo toda mojada y moquienta. Odio eso, pero güey, la lluvia es vida. Aún no llueve hasta octubre. Exacto, la lluvia es vida.
A mí no vengas a decirme qué hacer. Pues bueno, soplapollas. Casi me cago del susto. No puedo quedarme aquí. Madre santa. Pero lo amo, dice. A mí me arrulla y es el tema que más flojera me da. A mí también. ¿Estás jugando con mi bebé Robert? Correcto, Luis. Si quieres unirte, adelante. De Tijuana. Oh, ok, bueno, de Tijuana no es tanto. Quedaré pero en mi corazón, guapo. Oye, Ram, ¿cómo lo hiciste para que te dejara de crecer cabello? Es que quiero que me deje de crecer vello en los brazos, tú sabes, para competir. No se puede hacer eso, amigo. Es muy diferente el folículo que está en los brazos al que está en la cabeza. ¿Me vas a tunelear, neta? ¿Me vas a tunelear? No puede ser. No puede ser, de verdad. No puede ser. ¿No me dejas curarme? Ma, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ni hablar. No puede ser. Ahora ya hay que respetar cómo juega el jugador, porque si no... Ah, no se puede, ni modo. Tocará gastar miles de dólares en rastrillos. ¿Por qué no mejor te compras una rasuradora? Oye, oye, Ram, ¿y mi pensión? ¿Todavía quieres eso, güey? ¡Puta madre, güey! Gracias. Vamos allá a curarnos. ¿Pues lo que puso Luis, por favor, amor? Amor. ¿Qué? ¿Puedes leer lo que puso Luis como colaborador? Ay, mi mamá. Perdóname. Gracias, Robert. Ay, algo feo para Asina. Déjalo. Ok. Wow. Ok, devoradora. Muy bien. Estos son malas noticias. Hay que buscar esa devoradora. Bueno, aquí no creo que esté porque acaba de tumbar acá la tierra embrujada. No, tierra mía, no lo hagas, dice. Pues ya lo hizo. ¿Ya ves? Todo por tus tonterías. Sí, Chris, eres bien malo, te pasas. Me haces leer. Ya vi la devoradora, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vi la devoradora. No me fijé en eso, ¿eh? Roberto, estoy muerto. Éxito en la partida, papu. Éxito en la partida, papu. No hay pared aquí. Bien, por lo menos no me ejecuto.
Mira, por lo menos me fui quitándole su devoradora. Me queda 4 comentarios de celebración. ¿Alguien que quiera que insulte al Rams? En conclusión, Axel ama la lluvia, pero es closetero, no lo admite. Closetero. ¿Pero me vas a dar mi pensión o no? Pinche pelón mamey. No, güey. Ahora sí me dices mamey, ¿no? Mira, por lo menos le hice un favor a Roberto y le quité la devoradora. Roberto, recuérdame como un héroe. ¿Cómo? Yo, dile, hola Ram, solo quiero decirte que gracias por cambiar mi vida. Ahora, gracias a ti, ahora estoy en el reclusorio norte, culero. No. Ok. Mira, regálamelo. ¿Ves lo que pasa por jugar con hinches mancos, mi Robert? Tú no tienes un pelo distraído, ¿verdad? Tú no tienes un pelo distraído, ¿verdad? Aunque salí hace mucho, quién sabe si todavía se consiga. Lo conseguimos, pirata. O sea, ¿no me quieres regalar el original? Pues... cuesta mucho, la verdad. Pero está bien bonito. Pues sí. Pero carísimo de Santa Fe. De Polanco. De Polanco. Dice, jaja, leve, leve. Pues afortunadamente era maestra. Pues yo no sé, yo supongo que sí. Lo atrapaste, Cine, dice. Perfecto, me atrapaste. ¿Qué pusieron? La vida es lo mejor que hay. A mí no me gustaba. Ajá. Mi favorito también me arrulla, pero lo amo. Eso sí, de que da flojera, sí, jaja. Como que dan ganas de quedarse en cama, así como un día en el que se antoja el café con panecito y ya se ha acostado. Con eso concuerdo, jaja. Pues te lo digo, no lo veo yo con malos ojos. Ay, en no. Conclusión, Axel ama lluvia, pero no. Pero es closetero, no lo admite. En efecto, me atrapaste. Lo atrapaste, es cine. Dice, joder, eso sí es cine. Y voy a encender aquí mi cigarro. Atrapada. Mira. Perrito imitándole. Los chistes de calvo son tan god. Con todo respeto, es que sí me dio risa. Pero ¿por qué me dicen a mí calvo, amigo? Si yo no estoy calvo. Malo fuera que sí estuviera yo rapado, pero pues no estoy calvo. Dice, hola, no sé lo que dice, que gracias por cambiarme. Ajá, órale, crack. Uy. Sería puro RAM. Sería un puro RAM. Es cierto, un puro de los que me regaló Sinagot. ¡Tómala! Mi esposito precioso queriéndolo hacer más lindo para ustedes, diciéndoles un cigarrito y ustedes solitos. Exactamente. Cayendo en la trampa. Ram tiene un olor descabellado. Confirmo, Ram no es calvo y eso que ya nos hemos visto como 4 veces. Con esta serían la tercera vez. Roberto no tiene parrillada, no te preocupes. Oh. Uy, se hizo lo que se pudo, Robert. Te dice que no el vato.
Ay, Ram, estás en la fase de negación, pero tranquilo, tienes que aceptar que tus días con tu cabello dorado ya pasaron. No, de hecho no tenía. No tenía, Robert. De hecho te vio. Vas a ver ahorita. No tenía, porque en ningún momento, mira. ¿Dónde está la parrillada? ¿Dónde está la parrillada, Roberto? Es que tú te dejaste ver. Estuviste corriendo y empezó a ver las marcas de, bueno, los arañazos. Entonces, pues mira, no tenía parrillada. Fuiste tú el que te dejaste ver. ¿Otra vez con los puros del Saiyajin? ¿Cómo que del Saiyajin? Mejor escúpeme en la cara. Ram va a ir al concierto de Rammstein, pero como micrófono, tú sabes, por lo pelón. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok, ok. Bueno. Daniel Chávez, amigo, no te había visto, bienvenido. Muchas gracias, un gusto, dice... ¿A quién le dice pelón culero? Dice Dominic. Este vato, Dominic. Como si no fuera el chingado Luis, güey, neta. Ya, 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 Sebas, ok. Vamos a ver, mira, invitamos a Anthony a ver si se deja caer. Ese güey, pues mira, Génesis. A veces hay que reírnos por lástima, Génesis. Porque, neta, me acaba de escupir, sí, Axel. Los chistes sobre la gente de poco cabello me parecen de mal gusto, gente grosera. Ríete, güey, me esfuerzo mucho en hacer los chistes. Pues no te esfuerzas lo suficiente, amigo. Sinceramente. No me quiero reír y no cooperan, Génesis. Es que a ver, también hay que saber en qué momento dan risa los chistes nefastos. Desaparece Luis y llega Toresto. Bien dicho, Yesenia. Bien dicho. Bien dicho, Yesenia. Bien dicho. No, espérame. Yo todo este tiempo sin hacer mi desafío. Órale, va, Axel. Es que todo el tiempo estás duro y dale, duro y dale. No se puede así, Axel. No se puede hacer así. Se llama Dominic Toretto. Sí. De hecho, Génesis, no te imaginas. No, y esto no es nada, Génesis. Hace unos meses también. Casualmente no venía Luis. Casualmente no venía. Y aparecía un perfil llamado Ram Pelón, Ram Viejo, Ram Mamado. No me acuerdo qué otra cosa, güey. Y el Luis. No estuve porque tuve cosas que hacer. Pero ya vi que llegó alguien muy querido. Está buena la barbacoa de la Yesenia. Lo de Ninfia. Ese día me mamé. Pues sí, güey. Te mamaste, güey. Y la neta, qué bueno que el Eduardo Chávez te puso en tu lugar, güey. La neta, güey. La neta, me da un santo gustazo que te haya puesto en tu lugar, güey. Hola, Anthony, buenas noches, bienvenido. Ram Puros y Ram Mamado, ese era de Mapache, güey. Ram Puros y Ram Puros. ¿Qué pedo, pinche Luis Ojete? Pues sí, Génesis. Don Limpio también. ¿Todo bien, Anthony? ¿Tú cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Ah, lo del el gel. Ah, bueno, que hayan pensado ahí otra cosa, pues... Es gel es cera. Gel. Bueno, eso. No lo dudo. Ya llegó el Anthony, ya vámonos. Ya no nos va a leer. Así es, oh, Axel. Así es. Igualmente, Anthony. Ya después de esta partida ya juego yo. Uh-huh. Pásame el cable, por favor, porque se me está acabando la batería de esto. ¿La azulita? Ajá. Ten. Gracias, thank you. Thank you so much. Ay, chavito, ya vi por qué te dicen el burro, dice. Desfollow, wech. Pues desfollow, Axel, desfollow. No más idas al cine. ¿Tienes sala llena? No, de hecho estaba ahorita jugando con nosotros, Roberto. Cuando venía el viejo pelón de Salinas. Ah, sí, también. Triste. Es que se me fue el internet. Ya estoy en vivo. Hola, Rubén. Hola, Maxi. No, no, todavía no se ven. Estoy saludando a la gente. Hola, Víquez. ¿Cómo están? Oigan, ¿se me escucha bien? Alero. Ah,
Ay, qué aburrida. Te invité y nada que te unes. No, es hablando de Rocky Balboa. Hoy estuve haciendo sombra al ritmo de Rocky y quedé morido. No sé en qué momento hablamos de Rocky Balboa, amigo. No sé en qué momento que hablamos de Rocky Balboa, ¿eh? Pues yo no abrí el tema de Rocky Balboa ni nada. No sé. Es que no lo sé. Alguien que me diga en qué momento mencionamos a Rocky Balboa. El único... No, me lleva la... Ok, arponero. Bien random el Seba, siempre. A ver, hago esto. No me puedo mover, maldita sea. ¿Qué quieres, Oscar? Lo bueno que no se ven tus mensajes, ¿eh, Oscar? Ay, ya esto me había asustado. Uy, no. Marcuñis. Sí. Aquí en el chat estamos hablando de Rocky Ram. Que tú nomás leas a tu novio Anthony, no es nuestra culpa. Que no nos leas a tu novio no es tu culpa. Espera. El de Rocky Balboa era bueno. Ya se quedó bien dormida. Nomás llega el Anthony o el Cina y te pones insoportable, me cae. Llega el Dominic, güey. Llega el Dominic y tú te pones, vaya puta. Llega Dom Limpio y también te pones insoportable, güey. La neta, güey. Che ramlero. ¿Por qué? ¿Por qué, Axel? ¿Por qué? Sabes que no es contigo. Sabes que no es contigo, Axel. Tú lo sabes, porque eres, tú eres un papucho. Me corriste de plano, eso no se hace, Axel. No te corrí. Uy, no. El Toretto. Es que mira, Génesis. Cualquier perfil en la que tú veas que su foto de perfil tiene un calvo, ten por 100% seguro que es Luis. Sí. O sea, no que digas este... Ay, este, te vinieron a visitar, ¿verdad, Ram? Dice Sebas, ¿quién me habló? Pues nadie, nadie te dijo que vinieras. Gracias, Sebas. Don Limpio Bot, se pasan de lanza, un poco. Dale, crack. Okay, me curo. Si me besas, me quedo. Besos, güey. Leonel, amigo, bienvenido. Buenas noches. Hello.
Ok, aquí me curo. Deja, ya luego te compro tus chanclas, dice. Besos también, güey. Besos, Axel. Besos, güey. Ya volví y vi que vino el primo de Juanpi. Sí, ¿verdad? Uy, sí, muy creíble. En vez de que estén reparando el del medio, están reparando este. ¡Ole, mijo! ¡Ole! ¡Ole, papi! ¡Venga, mi rey! Que no se me acaben las baterías aquí. Bien, 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 bien. El del medio no lo va a soltar, ya lo tenía a toque. Ok. Bien, por lo menos hicieron el del medio. Aguas, aguas, Robert. Hoy va a jugar el amigo de Anthony. A su meche. Hay suficiente espacio. Quedan dos lugares para los que gusten. Bueno, de hecho, nada más quedaría un lugar. Porque ahorita Romina va a jugar. O bueno, si no, yo no entro. Y y jueguen con Romina. Volver a Alex, bienvenido amigo, buenas noches. Hola amigo. Venga, por favor, hagan motores. ¡Wow! ¿Me atrapó, neta? Bien, bien, bien. No pasa nada, no pasa nada. Dice Beto, ¿qué haces? Jugando la cocina, amigo. ¿Tú qué haces, Beto? Qué buena, qué buena, cracks. Qué buena. Valió la pena la persecución, la verdad. ¿A ti te molesta que te tuneleen? Un poco. No te voy a decir que mucho, pero un poco, amigo. Un poco. Pero bueno, estoy aprendiendo a lidiar con ello. Que pues, tengo que respetar que si gen rusheo,
obviamente va a venir al tuneleo. Pero pues, ¿qué te digo, amigo? ¿Pero cómo puede ver a los demás? ¿El killer cómo lo pudo ver? En vez de que me viniera a salvar. Yo no sé qué pensó. Yo no sé cómo vieron a la Claudette. ¿Cómo vieron a la Claudia si la Claudia estaba ocultada? Ram, la partida pasada después de ser tunelado llorando y enojadísimo. Oso Ram, me molesta un poquito. Pues mira, al principio me molestó. Si lo hacen como cruzando los Urbis. ¿Cómo que cruzando los Urbis? Hey, Ramsey, ya hasta pareces el Chapo, sí. No, ese güey ya me lo van a campear. Ese güey me lo van a campear sí o sí, Robert, ya vete. Ni le pienses, Robert, ya vete. No va a valer. Ahí a fuerza se va a morir uno. Sí o sí se muere uno. O sea, es sin querer, tipo, que cruzan rasguños y te encuentras al mismo Surby. Pues no, de hecho, o sea... De hecho, en la partida pasada justamente me enfrenté contra una speed contra una espíritu y bueno, me habían terminado de descolgar y pues ya me iba yo a curar, de hecho, y viene y me baja. Entonces, pues sí molesta un poco porque pues digo, "Oye, pues me quiero curar, güey, ¿qué pedo? Me quiero curar." Y pues no me dejan. Estoy comenzando a grabar mis partidas, dice Anthony. Ah, mira, muy buena, papu. Sí, ya, que ya escape. Sí, es que ya el otro ya. Ya vete, Anthony, ya vete. Ya váyanse. Sí, hazle T-back por tunelero. Ya salte, Robert, que queremos jugar la siguiente partida. Robert, ya vente, ya está listo. O sea que es... Ah, ya, pues no. No tanto así, amigo. Sin salida, gancho torturador... Lo mejor para el final y fuerza brutal. Es que te digo, yo no sé cómo podía ver. Aumenta la velocidad de enrollado del redentor en un 5%. ¿Cómo pudo ver a la Claudette cuando me venía a rescatar? Es que no entiendo para dónde me voy. Perdón, Anthony, perdón. Lo siento. Te dijo Anthony, pues que robe. Perdón, hombre. Y si todos los dejan tirado en el suelo, sigue siendo tuneleo. Pues no, eso ya es slugueo, amigo. Sluguear y pues, en fin. Estoy con el amigo de ayer, dice Anthony. Ok. Pues mira, no sé si alguien más vaya a jugar. Luego jugamos. De acuerdo. Ahorita, de hecho, yo voy a iniciar la sesión a Romina para que empiece a jugar con nosotros. Y Robert, aguántame tantito. Regreso en un momentito. Ok. ¿Quién más está conectado? Solamente Cider, ¿verdad? Bien. Me voy a desconectar tantito porque va a jugar Romina. Ok. De hecho, voy a reiniciar la consola. Porque Romina va a jugar con nosotros. Pero... ¡Ay, pero qué música! ¡Ay! ¿Cómo me prende? ¿Cómo me hace? A ver, esto lo voy a dejar conectado acá. Denme un minuto, amigos. Únanse ustedes dos, yo ya dejaré de jugar, Anthony. A Lalo Chávez no lo invites, ¿cómo? Ya ni viene, que la chupe. Pues de hecho sí, de hecho, ¿cuándo fue? Creo que ayer o antier dio like, pero ya no saludó.
no saludó, entonces pues no sé ahí qué pase por ahí. Que pase por ahí. Déjenme porque le voy a poner el cablecito a Romina. Para que pueda jugar bien y todo. Ok. Agregar o cambiar. Ponemos acá. Esto lo pasamos para acá. Y ya estaría. Dice, ¿cómo para qué? Dice, estoy comenzando a grabar. Pues, Yesenia, yo creo que... bueno, no sé si mejorando las quieres subir a YouTube. Tal vez sea por eso. Preinstala Disney Dreamlight Valley. No sé qué concha sea eso. ¿A poco ya cargó tu cel? Hablando de que no viene y el Sinaí que fue de él hace un tiempo que no viene. Sinaí nos dijo hace como, ¿qué será? Como 2 o 3 semanas vino y nos dijo que estaba, pues bueno, estaba atendiendo una situación delicada. Que pues que no podía venir, pero que en un mes regresaba y todo, pero tampoco le vamos a decir, a ver, ya ven. Porque pues no, ¿verdad? Pues no. A ver, hombre. Ya estoy en partida. Muchas gracias, Robert. Lo extrañas, dice. Sí, entonces, pues, por eso es que no ha venido Sinaí. Digo, Sinaí no ha venido a jugar con nosotros. Porque, bueno, no sé si recuerdan que... se compró una Xbox, pues bueno, esa misma Xbox la volvió a vender y pues se quiere comprar otra Xbox pues para poder jugar ya bien. Pero pues que no ha podido venir a jugar con nosotros porque pues ha tenido también por lo de su papá y toda la cosa, entonces, ay, perdón, Nina, perdón, no vi que estabas atrás, perdóname. Perdón. Servida, Loops. Alice, ¿quién va a jugar conmigo? Yo. ¿Lo demás tú? Creo que también Roberto. No estoy seguro, pero creo que sí. Deja paso esto para acá. Esto para acá. Alice. No, ¿qué hice? Ahí está. ¿La rominada más? Pues porque yo pensé que todos querían jugar conmigo. Ten cuidado, no le abres tanto el cable porque hace falso. Hace falso contacto. Ok. Bueno, déjame ver si de hecho traigo la otra batería para que se empiece a cargar esa. Ok. ¿Por qué no quieren jugar conmigo? Yo juego contigo Fal, pero Abraham no quiere jugar Fal. ¿Cómo es el short apretadito? No usa shorts apretaditos. O sea, no quieren jugar conmigo. Déjalo. Seguramente por eso se te vio la cara de decepción. Obi. A mí no me gusta DVD, aborrezco DVD. Ya sé. Ya lo sé. A ver, desconéctale el cable, por favor. Gracias. Poin, poin. Tienes muchos pelos de la nena. Sí, toma. Un poquito. Pero tú eres la esposa de mamá. Uy, no, yo llego. ¡Te pasa! ¡Ah!
Conecto esto. Y de ahí conectamos. A ver. Vamos a ver si así jala así. Bueno, de lo mientras vamos buscando partida. Otra vez dice. A ver, checa eso y ya. Ajá, quitamos esto. Con Nancy y con Steve Harrington. Muy bien. Otra vez, sí. Me uno, a ver. Ahí estamos. Ok. Reparo un total de 10 generadores. Ok. Uy. Lexi Ram, te cae mal, me divierte si odio ese Ram, corazón, ¿qué? Mira, ni me voy a... A ver. Qué rápido, ¿eh? Mi corazón, si quieres follar conmigo. ¿Y quién le puso mi corazón, ¿eh? Madre santa. Me encanta cuando llevo a dormir a mi perro porque se ve que se toma 5 minutos antes de dormir para filosofar de la vida, porque cuando observa la pared, una seriedad y un cálculo impresionante. Madre santa, otro que medita. Y que sí puso, ¿quién es Mod ahora, Ram? Luis le puso, entiende que nunca vas a ser Mod, Jess. No se pasen con Yesenia, amigos. Son unos groseros, se pasan. Van a ver que aunque sea un día, Jess va a ser Mod. Para que les diga, ¿no que no? Uy, casi lo conseguía. Puedo ser payato. Si quieres, yo lo intento. Además, que a punto de dormir se echa su cigarro y dice: me atrapaste, Sebastián, es cine. Chinga tu pinche cola apestosa, dice. Sí, Jess. Si Jess se hace mod, me quedará felicitarla y ya no venir, la verdad. ¿Por qué? El día que eso pase, no voy a venir. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. A alguien no le gusta cantar las canciones de Thalía, ¿eh? Ahí déjale, a ver. A ver, tú inténtale. Ya, ahí no. Uy, ahí estaba. Y es ahí, ¿tú crees que anoche que estaba a punto de dormir, estaba viendo TikToks? Y me salió que el 8 de octubre, el 8 y el 9, va a haber una... ¿Cómo te dije? Un bazar, ¿no? Bazar, convención. Sí. De Harry Potter. Iban a vender cositas. ¿Tú crees? Y yo, ay. Justo cuando nos vamos. Justo el día que nos vamos. Mira, aparecimos juntos, mi amor. Sí. Ali. Olis. Ok. Cazadora. Ay, Dios, cómo odio la skin de la cazadora. Vente, si no, para acá atrás, atrás, atrás. Ahí hasta el fondo, hasta el fondo, hasta allá. Hasta el fondo, hasta allá. Hay motor ahí, échale. F dice... Sí me andaba contando de eso, pero supuse que se durmió porque ya no me dijo nada. Güey, el Yao se ve bien precioso durmiendo. Por él que he hecho ganas a la vida, por ese cabrón. Correcto. Por cierto, ¿creen que pueda pasar por mí a Perote? Ah, pues yo creo que sí. Pues vamos a pasar por ahí, creo. O no sé. El Yao, el ex de la Kaeli. Porque el día que nos vamos es mi día de descanso. Ah, ok.
No, siempre se van conmigo primero. Ah. Ahora sí, yo no te llevo alquiler, Roberto. Sí, mira, tocó con un TTV. Estamos con un TTV, no había visto. Honest Loops. Mira, Honest Loops. ¿Y cómo sabes que estos días de descanso ya te dieron todo tu mes o cómo? Tú ocúltate y rescata a ese. Yo voy a rescatar a Roberto. Lo va a campear. ¿Está campeando? ¿Se está matando? ¡Ay, no manches! Te voy a ir a rescatar, niñita. Se fue para allá. No, qué mentira me pegó, ¿eh? Repórtenlo. Sí, pues si se vuelve a hacer ahorita otra cosa, yo creo que sí. Yo creo que me voy retirando como tengo un capítulo de arriba de dormir porque toca seguir buscando. Ok, no te terminé de leer todo, pero yo me despido de ti, Sebas. Descansa y ten buen día mañana. Ay. No sé qué. Ah, piso tú el que te anda correteando. Oye, qué mentira, ¿eh? No fuera uno arrojando hachas. Dice yo que me voy reteando por nada más. Quiero chingar un capítulo de Riverdale. Era dormir porque toca seguir buscando chamba. Descansen, tengan una excelente noche y recuerden que la felicidad es una elección. Nunca una consecuencia. Correcto, Sebas. Cuídate mucho, papu. Que descanses. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho y mucho éxito. Aquí hay un... Aquí atrás de ti, en ese hay un... Hay un, tótem. ¿Tótem? Uh-huh. Aquí atrás de este árbol. Ah, pues eso que yo hice. Pero está apagado. Ah, ya, ok. Por eso te decía que ya yo. Vamos aquí tratando. Vente. Vamos entonces aquí. ¿No lo quito? Ese lleva la mitad, un poquito más. Ah, ok, vamos allá. Ah, pero. Espérate. Dame echa. Es que pasó hace ratito y no lo tiró. Corre. Bueno, ya me voy. Estoy escondida, no me ha visto. Ahí voy, Robert. Si quieres, ven aquí. Bueno, tú vas hasta allá. Continúa con el generador. Las baterías están agotando. Ok, por lo menos está cargando un poquito esas pilas. Uh-huh. Sí, perdón. Sí. Adiós. Robert, pasa una linda noche. ¿Ya te vas, Jessy? Confírmame, amiga, porque no vi todos los mensajes. Ya está muy arriba el tuyo. ¿Ya te ahora sí te vas a dormir? Ok. Trae un addon que cuando haces una prueba de habilidad excelente puede ver dónde estás. Oh, rayo. No, ahorita voy a ir a ver a ese streamer, ¿eh? Tristeza de streamer. Corre, que ya va para allá. No me vio, genial.
¿Yo viste que es la primera vez que no me matan tan rápido? Bueno, me cuelgan tan eso rápido. Eso veo. Que descansa, amiga. Cuídate mucho. Nos cuídate vemos mucho, mañana. Yesenia. Gracias por haber estado con nosotros. A ver si mañana ya juegas conmigo. No hemos jugado. Terminando este, bueno. Oh, no. Terminamos este. O sea, el TTV no hizo nada. Corre. Te vio el killer. Amor, ya te vio. Ya te vio, se te ve la mochila. ¡Ay! ¿Cómo que no hay? Ahí está el Shaq. No quiero que me meta el Shaq. Digo, al sótano. Para el sótano, me lo imaginé. Piensa que estoy en los casilleros, pero no. Ahorita regreso, se lo voy a recordar. ¿Ah? No entiendo, pero gracias, sí. Gracias. Ay, no puede ser. ¿Ya me vio a mí? ¡Ay, güey! ¡Neta! ¿Qué pedo con eso? ¡No me pudiste dar con tu hechazo! Odio esta skin, no sé por qué. Ay, ¿qué hago? No me pudo dar con sus hachas. Me voy a matar para que intente salir por la escotilla. ¿Y cómo sé que voy a irme por la escotilla? Ya fui a recordársela. Ay, yo con esto mal puesto. Ya, sal. ¿Derecha? Vete por allá. ¿Derecha? Ajá. Todo derecho. Derecha. Chinitas. Me lleva. Dígame, escapa. ¿Quieres dejármelo? Thank you.
¿Sí escuchas bien? Sí, es que sí se ve. Ya me vio. ¿No? No, no me ha visto, no me ha visto. Abre, abre, abre. A ver si ya te vi. ¡Ya tírame, güey! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Para que no me cuelgues! ¡Zafarrancho! ¡Deshonra! Ya fui a recordársela. ¡Joca! ¡Deshonra! Bueno, por lo menos hiciste ese ritual. Oh, diablos. No, 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 no. Vamos al cambio. Un momento, chicos, un momento, por favor. Venga, carga. Ahí está, ahí está. Uy. ¿Por qué tendré ese falso? No lo sé. Es que también que digas esto, pues no es... Es que yo siento que también ha de ser por lo el este, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Bien, por lo menos ya está cargando. Activa desafío. A ver, nosotros qué tenemos por acá. Ok, grado 9 desbloqueado. Bien. ¿Yo por qué sigo en el tomo 2? ¿Perdón? No, 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 no hay tomo 3 todavía. Sí, pero tienes que completar todos para llegar al tomo 3. Uy, no, qué chafa. Aturde al asesino. Pepe Tomás. Uy, no. Uy, no. Vámonos, vámonos, Robert, vámonos. ¿Qué tengo con este? Mira, lo único que tengo es tiempo prestado, caída equilibrada y todo al por menor. A ver, ¿qué ritual tenía? Creo que es escapar, ¿no? Pues mira, me voy a ir con el Steve a ver si logro escapar. Aaron Eduardo. Escapa y sobrevive. Ok, escapa y sobrevive. Pues mira, vamos a hacer el intento. ¡Ay, que no lo he subido! No. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Deshonra, desgracia. Nivel 11. Ruptura. Bien. Nadie se queda atrás. 100% de sangre. Al descolgar a un sobreviviente obtiene un 100% de velocidad adicional por 10 segundos. Uy, esto con tiempo prestado. Uf. Espesa ligera. O sea, hago que el mapa se vea oscurito, ¿no? Ajá, o puedes llevarte el amarillo si quieres, que espesa un poquito más. El moradito lo espesa aún mucho más.
Vamos a ver. Mira, te voy a hacer este juego. Vamos a llevarnos otro también. Hola, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Hola. ¿Me pasas mi botecito de agua, porfis? Sí. Gracias, mi amor. De nada. Nadie en este chat habla así de... En el juego nadie habla, ¿eh? Increíble. Ay, ¿sabes de qué tengo antojito? Ah, pues mira, mira, ve, te siguieron la corriente. Te siguió la corriente, no sé si fue Roberto o el otro Surbi. Romy y Ramsua, yo creo que esta sería la última. Ya me dio hambre y el estómago exige comida. Va que va, Bobby. Okay. Va que va, muy bien. Muy bien. Está bien, está bien. Uy, Dios. Cuidado. Sí, ah, cargando. Sí, te digo. Me tocaron unos platanitos fritos con mayonesa y queso seco y media crema. ¿Cuándo me dijiste eso? ¿Qué cosa? La que me dijiste, sí, te digo. Y no, no me habías dicho eso. Te digo, o sea, te iba a decir. Ah, ya. Te digo que tengo antojo de plátanos fritos con mayonesa y queso seco con un poco de media crema. Ya. Ese me hizo agua la boca. Pero ya saben que aquí andaré. Va que va, Roberto. Okay. Ok. Sí, papu. Está bien. Sí. Entonces, ok. Vaya, ¿nunca has probado los plátanos fritos con mayonesa y queso? ¡Ah! Son la cosa más rica del mundo, no, pruébalo, no te va a gustar. No mames, neta. Te va a gustar, en serio. Le puedes mandar un saludo a mi amiga Silvia Báez. Ariel, saluditos a Silvia, amigo, buenas noches, gracias por tu... ¿En serio, nunca has probado? Creo que nos va a ganar la cajita. Ah, no, ya vi que tú llegaste. En serio, Said, pruébalos, te van a encantar. O sea, yo sé que son como para dulce, así que le ponen lechera y esas cosas. Pero ensalado, oh, es la cosa más deliciosa con mayonesa y queso. En serio, está bien rico. Me da asco la mayonesa, sí la como, pero muy poco en alguna torta o sándwich. Pero en eso no manchen, compadritos. No, ¿en no, serio? No manches, pues ahí. En muchos lugares sirven así los plátanos. Dales una pasadita, o sea, tampoco le pongas una capota gruesota. Pero dale una pasadita con quesito seco o así. En serio, te va a gustar. Ay, ching. Bueno, sí, a mi papá tampoco le gusta. Mi papá es alérgico. O sea, mi papá en la comida te detecta la mayonesa y todo, porque es así como a tú, no le gusta. Pero en serio, se ve bien rico. Lico. Voy por él. ¡Y no! ¿Cómo? Hasta me aventó el mendigo. Okay, les creo al 100 y lo sabe. Está bien, algún día lo probaré con ustedes. Sí, you are... Puse you are playing a bot. ¿Qué es eso? ¿Qué es bot? Sí, sí, juego, amigo. You opened it. Tiene Franklin. Sí, muerte de Franklin. Sí, me tiro mi... Vete curando. Ah, y trae juguete también. Pues estaba buscando mi botiquín para recogerlo. Oh, rayos. Hay que hacer ese. Yo creo que mi botiquín ha de quedar por ahí. Lo que me pegue.
Robert, ¿está cerca de ti el otro? El killer está en el... Ok, sí. Ah, no, 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 no. Ve por Robert mejor. No, ya me vio. Bueno, yo fuera un perro, ver. Bien. Voy por la cajita. Oye, si que no, sí me dio, ¿eh? Si no, trata de llevártelo donde no está. Uy, no alcanzaste, papi. No alcanzaste. Uy, mala elección venirme por acá. Ok, no hay problema, no hay problema. Hazle, 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 hazle. Creo que se va a teletransportar contigo, ¿o no? No, 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 me dejó, me dejó, me dejó. ¡No, está conmigo! ¡Oh! Pero, o sea, se vino caminando porque... Sí, sí, se vino caminando, no se teleportó. Me asustó horrible. Ay, no, ¿neta? ¿Neta, güey? ¿Te teletransportas hasta el final del día? ¡Venga, payaso! Venga, amor, venga. Gracias. No, amigo. Eso es lo que debiste de haber hecho hace mucho tiempo. Ahora quita ese tótem. Ah, pues no. ¡Oye, esa madre! Qué mentira, Todos están lejos. ¿Para dónde se fue? Ok, por lo menos no estoy en un gancho flagelante. Te pregunté algo y me respondiste. Perdón, no es que tengo los audífonos, dime. Uy, no. Que te pregunté que para dónde se había ido. Ah, se fue hacia la dirección de ellos. Si quieres tú sigue el generador, yo me voy a curar. Bueno. Gracias. Acá estaba el tótem, pero bueno. Sí, pero es que allá estaba cerca de los... Ay, ya se puso. ¿Es neta, güey? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿What the fuck? No, qué rata, de neta, qué rata, güey. Ya ni dejan a uno curarse, güey. Ya no dejan a uno curar, ¿eh? Ya no lo dejan a uno curarse. Killers chafas, güey. Killers chafas, güey. De verdad. Puro killer chafas. ¿Qué te pasa, estúpida? ¡Ay, ya! ¡Me fui! ¿Por qué no me dijiste vamos ahí contigo? ¿Qué vamos ahí contigo? Pues sí, te colgaron justo al lado de mí. Pues yo no sabía que estabas ahí. Uy, no.
deshonra. La random está arriba. Vamos allá. Killers chafas, de neta. Ok. ¿Y? Ok. Lástima que no haya... Sigue arriba. Ok. Golpeó el motor de arriba. Ajá. ¡No, amigo! Robert va por la cajita. Muy bien. Ah, retunelero, los killers de hoy en día, se ofenden tantito, ni les haces nada, no estás... Me encontré en directo en sugerencias, dice Miltek, Palma, hola, Mil... ¿Cómo? ¿Milt? ¿Mili? Mitch. Oye, pues mira, qué buena, qué bueno que te sugirió el stream. Muchas gracias, Mitch. Él es Abraham y yo soy Romina. Así es, mucho gusto, amigo. Se la pasa escondiendo, güey. Ah, Roberto, escúchame, vende a la Surbi. Se la pasa escondiendo a cada rato. Está en el casillero. Se la pasa escondiendo, Roberto. Mira, es más, enfócala. Es más, enfócala. Está abajo. Roberto, en está. En la casa. Vende. Ay, no puede ser. Ah, pinche Surbi, güey. Nah, no. Hola, Abraham. Hola, Romina. Bienvenido, Oli. Mitch. Bienvenido, amigo. Mucho gusto. Ah, mames, hay que reportar a este vato, güey. No, sí, no. Hay que reportarlo. Che, random, no hace ni madre, se la pasa escondiéndose, güey. Ah, mames, güey. ¿Y de dónde nos ves, Mitch? ¿De dónde eres? Ay, ojalá no logre escapar. Por miedosito. No, bastante, ¿eh? ¿Y ni yo? No tardando lo va a encontrar el killer. Uy, no, y ni abre. Porque no he encontrado la escotilla. Espérate a que aparezca esa, la, el cubo. No le va a dar tiempo. Tlalnepantla, Estado de México, México. Oye, amigo, pues, qué bueno que nos ves desde allá, amigo. Sí. ¡Qué cagón, neta, güey! ¿Qué? ¡Cagón! ¡Hala, no! Mal... ¡Hay que reportarlo! ¡Qué no, cagón, no, no, güey! No. ¡Maldito cagón, güey! Y repórtenlo para acoso sexual. ¿Acoso sexual? No, es que asco, güey, neta. No, no se pasó. No, no, se pasó. Escondido en los casilleros. ¿Y yo por qué no puedo? No lo sé. Ah, bueno, el vato se llevó 58,000 puntos. Esa. ¿Ustedes dónde son? Nosotros somos del estado de Veracruz, amigo. Somos del estado de Veracruz. Es de Xbox.
Somos de Veracruz, exactamente de de la capital, de Jalapa. Jalapa, Veracruz. Sí. Así mismamente, amigos. Así mismamente. Ok, creo que nos había dicho Roberto que era su última partida, ¿no? Uh-huh. Por donde tenía yo entendido. Sí. A ver, ajá, cuatro. Ah, mira, puedo sabotear cuatro ganchos. Me puedo quitar esto. Me llevaría yo esto. Es que esto no me convence. Sigue sin convencerme. Cuando te fijas, ves tus propias marcas de arañazo, todo me combinas un 20% más rápido. Hola, estaba jugando y se apagó mi móvil. Ahora no me deja entrar. ¿Cómo? ¿Cómo que estabas jugando? No entiendo. ¿Nos puedes explicar un poquito mejor, Iván? Como que no te dejaba. No entiendo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Dice, no quiero quiero terminar que empecemos, quiero matarlo. Sí, ese sirve medio hueva. Yo lo trato en el error, ni se diga. Ah, sí, a mí me... Mamá. Yo juego, pero DVD Mobile. Oye, Mitch, no está mal. No está mal, amigo. DVD. Ah, entonces, ¿qué? ¿También te baneó de DVD Mobile? Nada, pinche Surbi, güey, se la pasó todo el tiempo escondido, güey. No, no manches, terrible, terrible Surbis. Y uno ya ni se puede ir a curar, güey, porque puta mecha. Ya te andan catalogando. Madre santa. Marvin, amigo. ¡Holi! Me espantaste, amigo Marvin. Sí, a mí también. Qué gusto verte por aquí. ¿A ti te leyó las estrellas? ¿No? A ti sí. A mí solamente la notificación. A mí pero también no, solo la notificación. Pero no el bot. Dice, de hecho, ni salió, ¿sí viste? Sí. Ok, la notificación. Ajá. No, sí salió. O sea, no salió lo escrito. Solo salió, ha enviado 30 estrellas. Ah, ya. Y el muñequito bailando. Está bueno el nuevo mapa, papu. Ufas, ¿qué mapa? ¿De qué mapa hablas? Que hacen carajes en el mobile es peor, jaja, la verdad. A mí no me gustó mucho jugar en el mobile, porque siento que es un poquito más fácil y pude jugar bien, y ya cuando jugué en Xbox, que fue después, sí se me hizo más complicado. Vamos a esperar a Anthony a ver si quiere jugar. Pues a ver si quiere, a ver si entra. Ah, de Warzone. Ah, ya. Pues mira, papu, ya como es la última temporada, ya la verdad no cuentes conmigo. Ay, ay, igual. No cuentes conmigo, de verdad. Me voy a esperar a ver si vuelven a sacar Verdansk en cualquiera de los dos. Y si es eso, juego Verdansk. Dice, estaba jugando DVD Mobile y se me apagó el teléfono y ahora me dice que error al cargar los datos. Me dice que debo reiniciar el juego, pero esa opción no está, no me deja arrancar. Y si intentas eliminar la caché de la aplicación, Iván, tal vez eso te puede resultar. Dice Mitch, ay, enséñeme, no sé hacer a un 360, jaja, pues depende de cada persona, no se me hace fácil, pero tampoco difícil. Bueno, es que en DVD Mobile, amigo, hacer 360 debe ser un poquito complicado. O sea, creo que tienes casi que hacer... Más por la camarilla, ¿no? Más por la cámara. Casi tienes que jugar de a tipo garrita. O sea, estás con tu teléfono y tendrías que casi jugar como por así, ¿no? O sea, de tres dedos o de cuatro. Para dar bien la vuelta mientras el cursor lo das a otro lado. Entonces, sería así, se ve complicado, ¿eh? Mira, aquí está Chaito. Sí, ahí está el papucho. Jugando su version. Sí es, así es. Pues mira, yo creo que si no vamos allá. Ahí va. Yo ¿a ya le veo. Vamos a darle porque no sabemos en qué tiempo acabe Anthony. Si es que acaba o no acaba. Bueno, debería de acabar, ¿verdad? ¿Me pasas mi agua, por favor, tú? Por favor. Qué rápido encuentra partidas, ¿eh? Incredible. Airborne. Airborne. Las dos las leímos al mismo tiempo. Pues no es de ni es de Xbox ni es de PC.
Malion Heart es de, ese es de PC. Oye, oye, oye. ¿Qué pasó? Más seca. ¿Y por qué no vienes tú? Porque ya me duele ahí mi pancita. Y ves que me duele mi cuellito. Pues sí. Aquí sigo, para que no se olviden de uno. No, gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Amix. Y provechito, ahí nos dices que vas a cenar. Provecho, Roberto. Por cierto, ¿me puedes recordar de nueva cuenta, Roberto, cuáles son tus horarios de trabajo? Bueno, si es que se puede saber, claro, para cuando vayamos. Qué tiernos. Gracias, creo que Mitch. Gracias. Creo que sale a las 5. A las 5, creo que sí. Ajá. De hecho, Mitch, estamos casados. En este año nos acabamos de casar. Entonces, pues bueno, estoy enseñándole a Romina que aprenda a jugar. Bueno, es el único juego que no he logrado que se logre enviciar. En otro sí, de teléfono, pero en este no. Dice, debes de colocar la sensibilidad al máximo y colocar el botón de movimiento muy pequeño para hacer un 360. Y para hacerlo debes girar el botón de movimiento mientras usas el cursor derecho para girar la cámara. Ok. Ok, soy chica, por cierto, medio vato. Oye, Mitch, la verdad es que mira. Disculpalo. Como estoy ahorita, como tengo un poquito distante la pantalla, pues la verdad veía yo la silueta de una persona. Yo estaba dudosa porque no veía bien la forma del cabello. Mi horario es de 9 a 5. Ah, pues mira, horario Godín. Horario Godín, ay, Robert. Ay, ay, mi brazo. Horario Godín. Mitch, no sabíamos, yo la verdad te digo, estoy un poquito lejos del monitor. Como estoy jugando en esta parte de donde, tenemos para, tres pantallas. Hay tres pantallas, está la central, izquierda, para ti derecha, y mi derecha, sí, que es tu izquierda. No te preocupes, lo que callamos los ciegos, jaja, team lentes. Ah, pues mira, de hecho, como que sí vi que tenías lentes, pero no sabía identificar si eras, vaya, yo hombre no, o yo mujer. No le vi los lentes. Ay, no, yo estoy bien media pasadilla. Dice, me encontré unos tacos al pastor en el refri. Y aquí yo aplico la gringa, se manejan y se jingan. Está bien, ¿no? Pues está bien. Muchas veces. Con Freddy. Yo, no, pues ya me di cuenta, mi amor, gracias. O sea, yo no sé. No tienes que burlarte de mi ignorancia. Uy, no. Ese es mi esposo. Uy, no. No, amigo, no me vas a atrapar. Mira, por tratarme así, te está persiguiendo. Ay, no. Ay. No hay totemcito. Siempre me pasa por el corte de cabello que tengo y mi forma de cara tan andrógina. No sé cómo le digan. Ah, pues supongo, no sé. Mejor no opino porque no sé. No me acuerdo la palabra. Okay. Pues mira, aquí estás, no te había yo visto. Ah, tengo que quitarme esa cosa, ¿verdad? Sí. ¡Ay! Sí. Pero tú ya estás hasta el otro lado del mapa. Sí. Tú opina la pantalla que veo de quién es. ¡Es la mía! ¡Es la mía! Rodríguez Alberto, amigo, bienvenido, buenas noches. ¡Alice! Iván, qué lástima. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, güey! Ahorita le espérame. Ah, te está persiguiendo. No. Oh. Al otro. Ah, creo que sí me estaba persiguiendo. Upsi. Mira, ahí está su. Quítasela. ¿Y por qué no se agarra?
Ya había matado a dos sobrevivientes, iba hasta el tercero, se me iba a pagar el madrileño, eso solo me pasa a mí y al chavo del 8. Ja. De hecho, ya no trabajo en el Pepsi Center y ando. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te venía persiguiendo? No, de repente apareció cerca de mí. Con mi papá está muy escaso el trabajo para los contadores. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Pensé que iba a haber una puerta. Solita me fui al... No, y te lleva al sótano. Pues yo solita me metí al sótano, mi amor. Ay, no, 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 no. A ver, dice Robert. De hecho, ya no trabajo en el Pepsi Center y ando trabajando con mi papá. Está muy escaso el trabajo para los contadores. ¿Eres contador, Robert? No sabía que eras contador. ¿Era contador? No sabía, de hecho, no sabría contador. Decirte. Yo no me acuerdo. Ay, alguien me viene a rescatar. Yuhu. Ahí está persiguiendo. Ahí viene la mica. Eso estuvo muy divertido. Ándale, métete al sótano. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué estoy haciendo! Aquí está. ¡Opa! ¡No! ¿Dónde están las escaleras? ¡Ay, ya las vi! ¡Ay, para qué pongo la bruma oscura que ya ni yo sé escapar! ¡Ay, Robert, te pasas! Pues ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Ay, güey, no. Me voy. Aquí estoy en un gancho. Te faltó el 360 y lo vacilas, por eso. No, papi. Ay, ya no fui. Ay, ahorita, espérenme. No escriban tanto para que. Para que pueda. ¿What the leer. Fuck? ¿Cómo salió? ¿Saltó tan rápido? Bueno, no importa. Quiero leer la chisma, amigos. Ya no vi si Robert sí es contador o no. Yo trabajo para contadores y soy administradora. ¡Ay, hija de la! Entonces vamos a tener estrellitas, ¿o qué? Ah, no, vea. Jijijija. ¡Ah! Tiene el que si lo quitas se... Sí, interruptor de hombre muerto, sí lo tiene. Ay, no hay cofrecito aquí, se me olvidaba. No es cofrecito. Cofrecito, ¿dónde hay un cofrecito? Necesito un cofrecito. Terminamos motor. Chale. Atsum. Ay, güey, me asusté. A una cobra, señorita. Uy, no, ustedes son bien. ¡Ay! Yo mejor me voy. Híjole. De hecho, aquí tiene sus tres Marías. ¡No! Tenemos que romperle sus tres Marías. Necesito aturdir al killer y no me ha salido. Eso pasa por decir que soy coda, jaja, dice. ¡Ah! Me tiraste el tú, el malayuyu. Uy, no. Uy, no, Mitch, te pasas. ¡Escapo, me escapo! ¡No! ¡Ay, me estresé!
me hace falta ver. Sí, no sé mirar hacia atrás. Me pongo muy nerviosa. Debes de mirar siempre. Sí, sí, ya lo sé, amiguitos, pero eso me falla. No, ¿qué haces? Ay, sí, no me regañen. Siempre me regañan porque no miro hacia atrás. Vamos al motor que está allá. Ok, ok. Yo dejé uno como un poquito más de la mitad. No importa, esos no importan. Ok. Ocúltate, 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 ocúltate. Vente, 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 vente. Este sí lo tenemos que hacer full. Debes de mirar siempre atrás. Corre, 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 corre. ¡Chinitas! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vete a lupear a otro lugar, amigo! Esas manos largas. Amigo, que no eres Robert, ayúdame. Amigo, ey, que no eres Robert. ¡Ey, ayúdame! ¡Qué gran referencia! Es que ni sé cuál es el personaje. Bueno, yo estaba buscando al otro, pero está ahí atrás escondido en vez de salir a ayudarnos y curarnos. Venga, nos curamos. Creo que la vamos a tener difícil. Jaja, qué grosero. ¿Cómo que esos motores no importan? Pues no, no importan. Yo había visto que el vato estaba por ahí. Yo vi al vato que corrió. ¿Quién sabe? Es que ya le hice, es que tiene las tres Marías. Sí, las tiene bien cerquitititas. Yo sí. Yo estaba haciendo la otra, pero tenemos que dividirnos. Pues espero que cooperen. Porque yo no sé. Oh shit. Todos los motores importan. Pues sí, pero algunos son más importantes que otros. Pues es que si ahí tiene las tres Marías, podemos hacer otro de otro lado o ya están todos hechos. Están todos hechos. ¿Dónde estaba el otro? Está ahí atrás. Derecha, derecha, atrás, 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 atrás. Atrás, pues, atrás. Pues ese iba a ser. Okay. Corre, 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 corre. Ojalá y el otro surbi lo vaya a rescatar. No, siempre no. ¿Qué está haciendo el otro Surbi? ¿Dónde conchas está el otro Surbi? Te digo que vi que se te pasó al lado de mí. Se fue como a esconder, no sé. ¡Ah! Ah, está herido. Maldita sea. No, está campeándolo. Está campeándolo. Está campeándolo. Ni de chiste, ¿eh? Ah,
vio dónde se fue, ¿tuviste? Está conmigo. Bueno, me dejó de seguir. Va para allá, va para allá. Ay, no tengo pallets. Venga, reparo esto rápido. Ya me voy, adiós, amor de ti. ¡No! ¿Por qué no lo pudiste arreglar antes? Yo no puedo. Deben de poner a correr a todos los motores así, Dios por cierto, para que el asesino no sepa cuáles están reparando. Pues sí. Pero es que nos tocó con gente random. Aquí el problema pásame es. Pásame el otro Surby. ¿Dónde tiene... está el otro Surby? En la que está por el shack. Ok. Está hasta el otro maldito lado. El random tiene miedo de salir porque anda herido y como todo no quiere morir. ¡Sí! Yo vi que estaba ocultando. Pero pues sí. La dejó a toque. Ok. ¿Estás poniendo todo ahí? ¿En serio? No voy a saltar ni de pedo. Pues este está aquí, nomás. Sí, 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 ya veo. Te está abriendo la otra. Ahí aguántalo un poquito. Está abriendo la que está aquí cerquita. Es que no ayuda. No ayudó en nada, ¿eh? ¡Abre! ¡Abre! No tiene gancho. ¿Y el que está ahí? Está roto. Está roto. Yo pensé que iba a golpear a ese y te iba a dar chance a ti. What the fuck? What the corre, fuck? Corre, what corre, the corre, fuck? Amor, corre. No sé. What the fuck? ¿Cuántas pruebas tuve que hacer para salir? Muchísimas. ¿Cuántas malditas pruebas tuve que hacer para salir? No, es que no me explico. No me explico, no. ¿No? ¿No? Estaba yo ahí como tonto y no sé qué le pasó al... No sé. Ay, no, la voy hazme a reportar. Los sabores de los perritos bailadores, por favor. Sí, es cierto. ¿Qué dice? It would not let me swing while carrying him. I would not. Vaya. Yo no podía... Let me swing. Mitch te puso relájese, señor Abraham. Es que no lo entiendo. Ya la barrita ya estaba llena. Yo pulsando el ahí como loco. Así estaba pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y no me soltaba. No pude invitar a Anthony. No, porque creo que está de killer. Uy, no. Este es mi amigo Anthony que no me acepta los partidos. Es que no sé qué pasó. Ay, no estaba jugando con su amigo. Pues estaba, está con su amigo, yo creo. ¿Y cómo pueden jugar de killer y Surby? No, bueno, qué buena. No, o sea, creo que ya no está jugando con él. Tranquilo, viejo, perdón, es que me alteré. Es que esto no tiene razón de ser. No tiene razón de ser eso. Por cierto, Mitch, ¿cuántos años tienes?
¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos de ti. Dijo que era administradora, ¿no? Ah, es que no vi de quién era el que puso eso. Te digo que hasta ni siquiera vi si Robert sí me contestó si era contador o no, porque se me fue todo el chat. Dice, bueno, ya es la 1 a.m, yo me levanto temprano, fue un placer verlos y un ratito, 39 años. ¡Órale! 39 años. ¡Ay, madre santa! ¡Madre santa! Ya nosotros así de ¡órale, wow! Mira, la más grande de todo el stream. Yo sí, ¡madre santa! No nos engañes, Mitch, por favor, ¿eh? Por favor. Nos troleó. Sí, no, nos troleaste, Mitch. Te dije que sí. Ah, bueno. Ahorita busca los mensajes. Ah, bueno, pues. Si escribes el ese que está ahí de Notify, ¿cómo dices que es? Exclamación Notify. Te va a llegar una notificación cuando iniciemos stream mañana y todos los días. Por si quieres darte una vueltita por aquí. Así es, Mitch. Por cualquier cosa. 30 años, administradora, tesorera de una firma de contadores. A ver. Mira, yo creo que también igual, pues ya. Creo que esta fue nuestra última partida. Bueno. ¿Qué dice? A ver, espérate. Me hago en grande. Soltera sin compromisos. Ah, pues muy bien. Muy bien, Mitch. Por eso tengo la disponibilidad de faltar días. Ah, pues sí, porque estás trabajando con tu papá, no manches, qué chido. Con su papá. Qué chido, o sea. Va a pedir la semana de vacaciones para estar con nosotros. Robert, mes de vacaciones cuando estemos allá en México. Mes de vacaciones, nada más vamos a estar una semana, mi amor. Bueno, una semana es una semana. Es que dijiste mes de vacaciones. Bueno, un mes desde ya. Gracias, Mitch, por el Notify. Así tenía que ser. De hecho, aquí lo puedes ver bien, cómo está. Ay, se me fue. El Notify. Y pues eso, Mitch. Eso, la verdad. Que mira. De hecho, muchas mujeres están aquí en los streams, Mitch. Entonces, obvio, ya está apartada esa semana. Bien, Roberto, bien. Ah, porque dijo que le gustó el miércoles, ¿no? ¿De qué? De mi itinerario. El miércoles, que vi el miércoles. Bellas Artes, la Torre de Pino y todo eso. Ah, ya. Estar todo el tiempo con el Robert Papucho, sí. Bueno, aunque se lo va a llevar Said, según. Desde por el killer del día de hoy, tuneleados y campeados como debe de ser. Pues, de hecho... O sea, te pasas. Fueron dos que me tunelearon, pero mira, los dos últimos, mira, manos le faltaron a los killers. Manos le faltaron. Uy, no. Dens, que hoy no hayas ganado Luden en Tower of Fantasy. Pues me los llevo, dice Said. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que se lo va a llevar, ¿no? Ah, al Robert, sí, me los merezco. ¿Cómo? La semana, ya no entendí, papu, ya no entendí, Said. Sí, no entiendo. Ya no entendí. Dice, jaja, ese Said es más fácil que me consiga a una amiga y la lleve conmigo. Nah, tampoco. Nah, eso no es justo. Pues todo tiene que... A ver, Eduardo, tú nos deseas el mal, pues yo también te deseo el mal. Ojalá no hayas looteado muy bien, que no hayas hecho muy, muy buen loot en Tower of Fantasy ni en Genshin Impact. Sí, porque no veniste a jugar conmigo hoy. Además, Tower es más tarde. Farmeo Genshin en la mañana y debe de un rato. ¡Ay, no! Sí, lo tengo bien. No, pues mañana... Se te va a ir el internet. Puros cofres chafas te van a salir mañana, ¿eh? Es ahí. Dice, preséntame a una amiga tú, guapo, por favor. Bueno, eso sí, Roberto tiene calidad de... Te vamos a presentar a la Jessie. Roberto tiene calidad de guapiño, ¿eh? Dice, es que son más pro, ustedes pueden jugar bien. Oilo. A la amiga le puedo decir, te llevo a conciertos y comida nunca te faltará. Ah, no bueno, Íralo. Ah, no, ese Robert, ¿eh? Todo un pícaro. El Robertini, así. Todo chido, ¿no? Ay, ya me dio chuñito. Todo chido. Actualization. Dice, me faltan dedos para estar a su nivel de juego.
Pero ¿qué tal las regañadas, Eduardo? ¿Por qué te vas por ahí? Que no sé qué, que la cosa, jaja. Mejor dile a tu amigo que presente a unas... Dile a tu amiga que presente a sus amigas. Ah, cierto. Por favor, vi una por ahí en tu face, perro. Yo te deseo muchos anzuelos. ¿También cuenta como desear el mal? Sí. Así es, Emanuel. Eso es desear el mal y no es bonito, amigo. No es para nada bonito, ¿eh? No es bonito. Dime cuál y yo te la presento. Oílo. Oílo, oílo. Yo creo, Said, yo creo que se refiere a la que se llama Moose. A la que una vez jugó con nosotros en Minecraft. Creo que se refiere a esa, a Moose. Ah, es que veo a futuro las cosas, pero son para bien, ¿no? Y no has aprendido. Pues, a ver, Eduardo, es que imposible que todos los días tuneleo y campeo, Eduardo. No habrá un día que digas, una partida y te vas, o dos partidas y te vas, tres partidas y te vas. No, o sea, nada. ¿Quién quiere conocer a Moose? Yo creo que este de Robert. Pero bueno, no estoy seguro porque tú me habías dicho, Said, que quería que la ibas a ir a ver. Me habías dicho, pero pues dices que creo que ella está casada, ¿no? ¿Tiene esposo? No me acuerdo. Ahora, ¿de dónde sacaron la pecera con temática de Egipto? Sí, ¿verdad? Esta. Es bien chida, trabajadora, gamer, abrió su negocio sola y así. Yo creo que se refiere a esa, yo creo. ¿Y por qué no me tunelean? ¿Por qué le quito las manos para que juegue? Pues, es que a ver, Eduardo, yo no te veo jugar. Yo no te veo jugar. Uy, no te pases, la Liux. Tiene una nena, pero ¿a poco es soltera? Ah, mira, pensé que tenía chico. Y ahí me pongo los dedos robóticos. Súper buen pedo, dice, ¿quién es Moose? ¿Moose? ¿La banda? No, es que así se llama una chica, igual a que hace mucho tiempo jugó con nosotros, estando en stream, en Minecraft. Entonces, pues ahí me contaba, pues, maravillas, ¿no? De la chica, no, que sí, que esto, que el otro, y que aquello. Y pues se puso Moose en su gamertag. Y no, solo somos amigos, bro. La quiero mucho, me apoyó muchísimo en el competitivo de Gears, conocí a muchos famosos por ella. Ah, pues cierto, también Said estaba en el competitivo. Yo no me metí al competitivo porque pues no, era mucha responsabilidad y pues no. Ah, ¿verdad? A ver, pero no me compras nada. Ah, ¿verdad? Ahí vas a comprar la paleta de High School Musical de Color Pop. No. Color Pop. Ah, ¿verdad? Color Pop, Color Pop. Ay, mi spicy mushroom. No sé ustedes, pero saludos a Jenny. Y ustedes no la mencionan. Eduardo, es que ahorita, de hecho, ella va a estar muy ocupada a partir de mañana. Mañana 26. Ay, mañana. Ah, yo no he visto esas historias. Como veo el iconito ahí que es de lo del evento, ni lo abro. Yo estoy chocada, me sale en todos lados. En los grupos, en las historias de Jenny, en las historias de todos mis conocidos. Y es así como de que, ay, ¿por qué tengo conocidos así? Pues sí. Dice, se llama Itzel, pero su gamer tag es Moose. Ama a esa banda y aparte quería apoyar a Abraham con un patrocinio, pero pues ni Pepe, ¿verdad? Sí, entonces, Eduardo, ella, de hecho, si ahorita ni está... Robert. Ah. Dijiste Eduardo. Pues es que le estaba yo respondiendo a Eduardo. Ah. Pero ve uno si se acuerda, dice. Nah. No, Eduardo. No. Si algo me decía que le gustaba Moose, creo una corazonada, dice. Por algo, ¿no? Creo, no estoy segura de nada. Creo, yo también, igual hace mucho tiempo, como por el 2017, 2018, jugaba con una amiga de Said, Gears. Igual creo que se llamaba Itzel, ¿no, Said? La chica de allá de Matamoros, de allá de Tamaulipas, no me acuerdo de dónde es, que vive en la frontera. Jugaba con ella, a veces, me acuerdo cuando nos quedábamos a reunir. Y pues ahí era el último en llegar, ¿no? Entonces, pues yo me unía primero con la chica. Platicábamos muy poco así de que, ah, hola, jeja, sí, mira, ya está, ¿no? Qué tiernos se ven, se dicen entre ellos, plop, 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 plop.
Gladys, sí es cierto. Ese es mi amor, Gladys, sí es cierto, Gladys. Aquí lo mando, yo te la presento, sí, ¿va? Te va a caer súper, súper bien. Y la neta, me llevé mucho con su ex. Fue un completo patán, literal se pasó de lanza. Como todos los patanes. ¿La querías para prima, la Gladys? Sí. La quería para prima, pero pues... Mira, de hecho, ahorita ya le puedes dar una vida a Gladys, pero bueno, no sabemos. Creo que todavía se dedicaba ahí a ayudar, creo que a su mamá, ¿no? Pero bueno, eso ya será para la otra cosa. Por cierto, Said, si en algún momento vuelves a coincidir con ella, salúdame a Gladys, por favor. Salúdamela y si quieres haz un video o algo así, de aquí del saludo. Entonces, Emanuel, amigo, gracias por tu like, amigo, muchas gracias. Pero ni modo, está bien lejos, papu, la distancia es lo de menos. No es cierto, papu. Dice, bájalo, nada puede malir sal. Y es lo primero que sale mal. Si no, next. Thank you, next. Mejor que vaya a desayunar con nosotros el miércoles. Que Said le invite a desayunar con nosotros el miércoles a la casa de los azulejos. Y que vaya Robert a desayunar ahí. Y ahí los dejamos y nosotros nos vamos. ¿A desayunar? Sí. Pero vamos a desayunar en el Airbnb. El miércoles puse que vamos a desayunar en la casa de los azulejos. ¿Y por qué? Porque está en el itinerario. Pero para eso vamos a comprar una despensa. Pero para viernes, sábado, domingo, lunes, martes, jueves, viernes, sábado. Ajá. Es para evitar gastar más. De lo que te pierdes. No, no me pierdo nada. Los amo hermosos, ya iré a mimir. Nosotros también, amigo. Nosotros también, papu. Sí, apenas jugamos Gears con ella y el primo de Brian, el Lala. Cierto, sin miedo al éxito, ya después te digo a quién quiero que me presentes, bro. Te mando inbox mañana, ¿va? ¡Ay, no! Ay, no. Inbox mañana. Queremos aquí no nos cuenten chisme. El chisme. Queremos chisme mañana aquí, por favor. ¿Cómo me van a aventar como cochino al matadero? Mi pánico con personas nuevas está alto. Pues mira, a ver, Roberto. Vas a tener una experiencia con nosotros y pues, a ver, tú porque ya me conoces, bueno, me conoces en Jeta, yo no te conozco así en vivo retrato o así en pintura. No, nada más te conozco en fotos, pero una cosa es que una foto hable y otra cosa es que un video hable. Dice, a ver, esperen. No, Said, no pasa nada, papu. Les digo quién. No sé, papu, no sé si estoy preparado para escuchar esta noticia, ¿eh? No sé si estoy preparado. No lo sé. Es que Said es bien carita. Sí, de hecho, Roberto y Said se parecen un poco, ¿eh? Los dos están guapos, la neta. O sea, con esa barbilla acá, todo. Dice, y ni me van a reconocer, me teñiré el pelo para esas fechas. Uy, no. No importa, Roberto. Una cara, jamás se me olvida a mí una cara. Ya me voy a quedar con las ganas de pintarme mi pelito. Difícilmente para mí se me olvida, para mí no se me olvida aquí una buena cara. Bro, eres buen pedo, no te he tratado mucho, pero eres humilde y social. Ella es igual que tú y le gusta eso de las personas. Solo poco a poco porque si está algo lastimada, apenas hablamos un poco. Somos guapos, barbones y rockeros metaleros. Bueno, eso es cierto. Comparten muchas cosas en común ustedes dos, ¿eh? Hay potencial ahí, hay potencial. Para que sean befis. Potencial befis, no homos, así. No homos. Así nada más. Así mismamente. Voy a desconectar esto. Ay. Cuchi. Entonces, ¿no me vas a cobrar mi paletita de sombras de color, po? No. ¿Y por qué no? Porque tenemos que ahorrar para el viaje. Pero es el librito de High School Musical. Pero tenemos que ir al viaje. Voy, les digo, ¿cómo se llama? Said, queremos nombre. Los de este lado somos God, dice. Tenemos que ahorrar para el viaje, no podemos.
Pues yo, mi última relación se terminó muy mal y ya fue desde hace 5 años. Madre santa. Madre santa. 5 años, Roberto. 5 largos años. A ver, ajá. Pero, Said, no sé si nos quieras decir mañana o, bueno, no sé, Said, mejor lo dejamos para mañana, ¿va? Voy. Creo que ustedes sí les conté, ¿no? Creo que sí. Bueno, solamente nos dijiste que tuviste, creo que una relación de 3 años, creo. No me acuerdo muy bien. Pero, ajá, bueno. Creo que nos contaste así como por encimita. Ajá, por encimita. Y ya. No fue así que, oye, es que en 1980... No, o sea, no. No. Entonces, bueno, sí, nos contaste de que tuviste nada más una relación y pues hasta ahí. Tampoco queremos, bueno, si ya la superaste, Roberto, chido, ¿no? Ya no te debe de doler. No como a Sebas, que bueno, ese güey, si le sigo hablando de Sam. Sigue reciente. Sigue fresquecito, el sigue calientito el pues la situación, pues sí, ¿no? Pero supongo que a la chica ya la superaste, Roberto, 5 años. Tal vez, no lo sé, tal vez sí, tal vez no lo sé. Entonces, y Robert, mira, no me hables eso. La chica está como Jean en Facebook. ¿Qué? Jean. Bueno, luego le mandas una captura. ¿Y por qué me voy a esperar a la captura? Voy a buscar a Robert y lo voy a stalkear. La conocí en la uni y es de esas personas que ves y dices, a ella la quiero tener como novia. Y se dio después de un mes. Ah, mira. Roberto, tácticas de ligue a full, ¿eh? Me lastimaron muy gacho, igual a mí, hace 6 años también, papu. Pero, ¿por qué estás buscando a Roberto? Para buscarlo en sus contactos. ¿A quién? A la amiga de Robert. Pero no me sale Roberto como amiga. Pero ¿a qué amiga estás buscando? Pues a la de Robert. A la que dijo Jean. Uh-huh. No, pero esa es de Said. Por eso. Said le dijo que se llama Jean. No, la de Robert, la amiga de Robert. ¿Quién es la amiga de Robert? Pues Jean. No, que no. Sí, porque la suya ya le dijo su nombre. No sé si les conté. Mira, Said, la chica está como Jean en Facebook. Es de Said, no de Roberto. A ver, bájale. Me lastimaron, jaja, Robert, vas a ver de quién te hablo. Robert, vas a ver de quién te hablo. No te metas con ella, es novia de vocalista de QBO. QBO. No, pues ya le pido un autógrafo. Ya ves que era para Said. Pero amo más a Insight. Uy, no, Robert, no me salen tus amigos. Uy, no. No, no te puedes talquear a gusto, no me gusta. Mira, tengo a Jason por confirmar. Ay, ya ves, amor. Pues sí, ya se vio, ya lo vimos. Sí. Duramos 3 años y ya me llevaba muy bien con sus padres y todo, pero con el paso del tiempo se fue haciendo un poco más loquilla y su papá habló conmigo y decidimos parar ahí. Sí me dolió, pero después dije, la vida sigue y hasta el momento sigo hablando con su papá. Pero, ¿cómo que loquilla? Por eso dices que su papá te regaló tu segundo boleto para ir a ver Ramsey, ¿no? ¡Oh, la bestia! Porque dijo, mi ex-suegro me regaló el boleto, eso dijo el otro día. ¡Ah, neta, sí es cierto! Puta Robert Carey, ¿eh? Acá toda madre. Si mi papá hiciera eso con alguien, la neta, yo sí le dejo de hablar a mi papá. O sea, si en un momento nos separáramos y mi papá se siguiera llevando súper bien contigo, yo le dejo de hablar a mi papá. No puedes hacer eso. Claro que sí. Es tu papá. Pero me está lastimando por llevarse contigo. ¿Y eso qué tiene?
Pues que no. Pero es como si fuéramos amigos. Pero te lastima mi corazoncito. No puedes negarle la amistad a alguien. De alguien hacia alguien. Sí, fuelo. Sí. Loquilla, pruebo uno y después... ¡Ah! ¡Ah! Ya. Okay. Okay. Pues, Roberto, pues lamento que la chica no haya visto pues algo serio contigo. La verdad, pues, una lástima que haya pasado así la situación. Algo más o menos pasó así con Jenny, pero pues Jenny sí quería las cosas bien y pues el vato, pues casi. No fue que probara con alguien más, pero pues el vato se estaba echando para atrás. O sea, literal, Jenny ya estaba llevando acá como que su vida acá. O sea, ya veía como que el siguiente nivel, ¿no? O sea, una cosa es que estar de novios, pero Jenny ya estaba viendo del otro lado. Pero pues el chavo pues no le gustaba la idea y pues se decidió pues... Terminar. A Jenny le afectó esa parte, amigos. A Jenny también le afectó. Sí. Entonces, pues bueno, ahorita... Pues allá porque decimos... oficialmente era el primero que había presentado con mis tíos. Y oficialmente era el que todos mis tíos conocían. Obvio, yo sí le conocí a otros, pero, o sea, era el oficial que había presentado sí y pasó todo eso. Sí le conocías al ganado. Sí. Estuvo muy bueno, la neta. Es que se conseguía más altos que ella. Ah, bro. O sea, sí se consiguió buenos. Buenos, ¿eh? Dice, ahí se van. Pero bueno, pues vaya, entonces por eso me llevo bien con su papá. No es que sea acá, pero su papá me veía para más a futuro, construyendo un futuro con su hija. Y cuando sucedió todo esto, pues sí se molestó. Y la respuesta que le di fue... Pues sí, me imagino. Pum, 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 pum. Me imagino que también tuvo que ser difícil para su papá. Seis, me voy a llorar. Tranquilo, papu, tranquilo. Te quedas porque te quedas. Dice ahí, qué lástima, pero adiós. Pues... Ay, qué fuerte. Híjole, Robert, la neta, no sé si, bueno... Si... Bueno, a pesar de que sigues hablando con su papá, no sé si sígate, o sea... Cómo se encuentre la chica, ¿no? O sea, si está haciendo su vida, está todavía de loquilla, ya se tranquilizó, o no sé. Ya puso Robert. Señor, usted no puede obligar con quién tiene que estar su hija. Es su vida y ella tiene que saber qué es bueno y qué no. Cada quien aprende, ya sea por las buenas o las malas. Necesita dejarla vivir y afrontar las consecuencias. Pues, buena respuesta, Roberto. Pues sí. Muy buena respuesta. Pues ahora sí que... Si la chica quería seguir viviendo la vida loca, quería seguir, besando otras bocas, por así decirlo, pues ni hablar. No podemos cambiar la mentalidad de las personas, no podemos obligar a una persona a estar con con nosotros, por así decirlo. Entonces, pues es una lástima, ¿no, Roberto? O sea, la verdad, y la hiciste muy bien. Yo creo que con esto también... El papá se fue igual llorando porque pues sí quería pues tener un futuro con su hija, o sea, quería que su hija tuviera un futuro contigo, pero pues lastimosamente wow. No. A veces me invita a cenar y obvio está ella ahí y fíjate que la saludo como si nada. Ay, hijo de la chica, a la madre. Mira, eso es madurez. Mira, Roberto, mira, no, Roberto lo que le sigue de así de grandes, y grandes las tiene el Roberto así. Pesadas, titánicas, rompen los suelos, vaya, el Roberto. Yo no puedo, yo sí veo a mis ex en la calle, los ignoro. Paso. No me gusta ni verlos. O sea, como si no hubiera pasado nada ahí. Inside, muertos. Aunque ya no es lo mismo, pero te amo, güey. Casémonos, dice. Roberto, las tienes pesadas, duras. Así, güey, o sea, literal. Sí. Literal. Sí, la verdad, sí. Vaya. O sea, si eso es si uno ya piensa que hace algo por madurez, tú estás, vaya, arriba de lo got de madurez. Tú estás 5 niveles arriba. Y sí. Y sí, sí. Pero bueno, pues ni hablar, o sea, es, vaya, muy,
Muy impresionante, pues, esta anécdota que nos cuentas, Roberto. La verdad, algo, pues, como dirían por ahí, difícil de creer. Dice, ok, eso ya lo habías leído. Ah, es que se movió allá. El Popesini. El Popesini. Hola, amigo, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Alice. Bienvenido, bienvenido. Jaja, tengo mucho tiempo en las noches para cuestionarme en mis propios pensamientos. Lo bueno que ya ahora estás trabajando en una empresa que, pues, te puede dar muchísimas prestaciones, Roberto. Así que, buena esa. Muy buena esa. Y Robert, en las manos del papá. Sí, casi, casi. Saludos. Saludos, saludos, amigo. Pero bueno, amigos, no sé si tengan algo más que decir, aportar, que chismearnos, comentarnos, que chismearnos, para pues dar finalizado este stream del día de hoy, para ya irnos a mimir. Que se puso muy intensito. Se puso intenso, entonces pues, para irnos a hacer la mimisión, amigos. Hacer la mimisión. Sí, pim. Entonces no se tengan algo. Dice prestaciones y para cosas innecesarias, jaja. Discos y conciertos. Hombre, pues nada mal, Robert, nada mal. Pues mira, disfruta esta etapa. No sabemos si en algún momento te vayas a salir de ahí o no, pero ojalá sigas por ahí por mucho tiempo, te sientas cómodo y sigas para adelante, Roberto. Dice éxito, espero sigas creciendo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Es Pope. El Popesini. Popesini, gracias, amigo Pope. Te voy a decir Pope. Sí, ya vámonos a descansar. Ya terminé de cenar. Va que va. Perfecto. Pues bueno, amigos, pues no es por nada, pero ya nos pasamos a retirar. Ya hace sueñito. Ya hace sueño. Cuídense mucho, amigos, que ya es jueves por fin. Ya es jueves. Y pues mañanita ya será viernes. Viernes Santo. Viernes Santo. Entonces, pues nada, amigos, muchísimas gracias, Said. Perdón. Said dice tan pronto, dice Luis. Ah, mira, aquí estaba Luis. No. Aquí andaba escuchando todo el chisme para refregárnoslo mañana, Luis. Que tengan una excelente noche, dice. Va que va, Roberto. Roberto, Luis, Said, Popesci, amigo, Popesini, perdón. Popesci, no sé por qué te dije Popesci. Amigo Popesini, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por el follow, Popesini. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos mañanita. Que tengan un excelente jueves. Aún así, quiero que me la presente Robert. Pues dale, Said. Dale. Ahí nos vemos, bro. Buenas noches, amores. Popesci. Popesci. Así es, Popesci. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos mañanita. Descansen. Adiós, los queremos. Excelente jueves para todos, amigos. Bye, bye.